Hola Sebastián, Joan, ¿estás por acá? Pancho. ¿Estamos todos, Ana? Sí, ya estamos todos. ¿Están todos los jurados? Sí. Sebastián, Luis, Pancho, Iván, Juan Pablo. Ah, Luis no está. Ah, sí, ahí está. Sí. Hola, Sebastián. Hola, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Ahí Pancho, está, ¿qué mira, por tal? eso. Hola, buen día. Luis, ¿estás ahí? No sé si escucha, está ahí, yo lo veo, pero Luis. Sí, ahí está Luis. No se escucha. Juan Pablo, está ahí, lo veo. Día. Buen día, Juan Pablo. Iván, ¿está ahí? Hola, Ciro, sí. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bueno, y los tutores están todos: Manuel, Lucas, Caro, Valeria, Joana, Andrew, Santiago, Melissa y Santiago. ¿Santiago está? ¿Santiago Rigoli está? Sí. Sí, ahí está. Bueno, estamos todos. Bueno, formalmente damos comienzo al Final Review de Tesis Proyectual 2019 de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Hoy es un día muy especial dentro de la escuela y dentro de la carrera en particular, ya que es la última clase de tesis. Tesis es una materia del área de proyecto que es la última de las materias, y mientras todas las materias del área de proyectos son semestrales, tesis es una materia anual que se cursa en 2 semestres y medio, un verano independiente o semi-independiente. Los alumnos trabajan en grupos de 3 o 4 alumnos y desarrollan proyectos conjuntamente todo el año. Voy a empezar introduciendo a los participantes del jurado y del equipo de tesis. El equipo de tesis incluye a Ana Font en el rol de coordinadora de tesis, a Alberto de Lorenzini, que da seminarios teóricos durante todo el año, a Santiago Rigoli y a Melissa Pomstein, que son los ayudantes de tesis, y a un grupo de 7 tutores, cada uno de los cuales tiene a su cargo llevar adelante la crítica cotidiana de los trabajos de dos grupos, de dos de los 14 grupos que tenemos en total. Es un grupo de 55 alumnos,
en 14 grupos. Los tutores son Manuel Mensa, Joana Potap, Andrew Pringle, Valeria Hospital, Carolina Telo, Santiago Justo y Lucas Torres Agüero. Yo los estoy buscando, quizás los jurados invitados los pueden ubicar, los pueden ubicar más fácilmente porque son los que no dice grupo antes de su nombre. Todos los alumnos adelante de su nombre tienen la palabra grupo y el número de su grupo, con lo cual de esa manera pueden identificar dentro de lo posible su agrupación y además poder identificar por la negativa al equipo docente. Los jurados son hoy y mañana, nos van a acompañar una serie de invitados internos y externos a la escuela. La idea es discutir estos trabajos que están en su estado final. Lo único que viene después de esto es poner junta la documentación a nivel físico, sacar algunas últimas fotos, si es que las hubiera, de objetos. En este caso estamos con un tema de las maquetas físicas que nos condicionó la cuarentena. Pero solo queda esa puesta en encuadernación y la entrega del portfolio físico. Por lo demás, esta es la última instancia de corrección y de discusión. Los jurados invitados hoy a la mañana, o sea, tenemos jurados en los cuatro turnos, el jurado se desarrolla entre ahora a la mañana, esta tarde, mañana a la mañana y mañana a la tarde. En cada una de las instancias tenemos dos jurados externos a la escuela y tres jurados internos. Y los voy a presentar. Sebastián Andía, quizás podés levantar tu mano, así te ubican, Sebastián, no sé dónde estás. Ahí está, en el medio. Sebastián Andía es arquitecto con honores por la Universidad de Mendoza. Es máster en Architecture por la Architectural Association, Design Research Laboratory de Londres. Es associate en Zaha Hadid Architects y ha participado activamente en proyectos en Asia, África y Medio Oriente. Es miembro fundador de Off Studio. Enseña Media Studies en la Architectural Association y anteriormente fue lead designer en Asymptote Architecture en Nueva York, así como que ha sido profesor en la Diploma Unit 17 de la AA y en la Intermediate Unit 16 de la Bartlett School of Architecture en Londres. Luis Ortega, Luis, levanta la mano. Si es que estás por ahí, ahí está. Con los bordes celestitos de la pantalla. Luis Ortega es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Master in Advanced Architectural Design por Columbia University. Es Associate Professor en el Illinois Institute of Technology en Chicago y profesor invitado en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torquato di Tella, donde enseña desde el año 2012. Previamente ha sido profesor en UIC, University of Illinois en Chicago, en la ETSAB, en la Universidad de Alicante, en la Harvard University Graduate School of Design y en la Academia de Bildende Künste de Viena. Es socio fundador del despacho CO2 ARC junto a Xavier Osarte y Esther Segura y actualmente es socio fundador junto a Julia Capomaggi de JDL Office, estudio de arquitectura con base en Barcelona y Chicago. Francisco Cadau o Pancho Cadau, levanta tu mano, Pancho. Es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, director de Francisco Cadau Oficina de Arquitectura, es coordinador del programa para graduados en Arquitectura y Tecnología de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la UTDT y profesor de Proyecto 3. También desde el 2012, profesor adjunto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, previamente profesor invitado en la Architectural Association, la Royal Danish Academy of Fine Arts, Cornell, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Universidad Positivo en Curitiba y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Su obra ha participado en bienales y exposiciones en Argentina, Brasil, Colombia, Italia, Austria y Holanda, destacándose en la selección de varias bienales y eventos de esa índole. Iván Valdés, Iván, levanta tu manito, está ahí, a quien ya conocen, es arquitecto por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, es Master in Landscape Urbanism por la Architectural Association de Londres, es director en Iván Valdés Architects y es, como todos saben, el director de la carrera de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la UTDT, así como donde también es profesor de Proyecto 6 y de Arquitectura del Paisaje. Previamente fue profesor en la Universidad Católica Boliviana de la en la UNSA, en la Summer School de Architectural Association y la Maestría de Diseño Urbano de la UCB. En su periodo de vida en Londres, ha trabajado en Gustafson & Porter como Senior Architect en Zaha Hadid Architects y en la Office for Metropolitan Architecture en su sede en Londres. Y finalmente, Juan Pablo Porta, quien nos levanta la mano también ahí, quien muestra sus dedos, es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, Master in Landscape Urbanism por Architectural Association School of Architecture de Londres, coordinador del programa para graduados de Arquitectura de Paisaje en la Escuela de Arquitectura de Estudios Urbanos de la UTDT y profesor de Proyecto 5. Es socio del estudio Skin Arquitectura, con proyectos para Argentina, Chile y España, y ha impartido conferencias en diferentes instituciones como el Instituto de Diseño Elisabad en Barcelona, la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo en Buenos Aires, o el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, también en Barcelona. En cada turno voy a ir introduciendo a los jurados. Les cuento muy brevemente, como introducción al curso, tesis proyectual es una materia, como les decía, anual. Eso involucra un trabajo de más larga duración y más lenta duración también, un trabajo que se despliega desde un trabajo más bien analítico y de investigación de base, en uno de construcción de modelos, y ese proceso que se despliega desde lo analítico a la construcción de modelos se va volviendo cada vez más, se formaliza durante el año y se ajusta en tanto proposición proyectual. La idea de modelo está ahí para un poco consolidar con una forma disciplinarmente consistente una serie de estudios analíticos que sobre ciertos proyectos que se les o fenómenos que se les dan como material. Y esos proyectos, fenómenos o procesos que se le dan como material de base se simulan primero y luego se sintetizan en una estructura formal coherente. Esa estructura formal es lo que llamamos modelo, en su forma contiene embebida la idea de tesis. La idea de tesis proyectual es justamente, la materia se llama tesis proyectual, y el curso, o esta agenda que estamos desarrollando en estos años, aborda el problema de la tesis proyectual como un problema donde el proyecto no ilustra una tesis conceptual o teórica, sino que se construye conjuntamente a ella. Por eso redefinimos la idea de tesis proyectual como proyecto tesis. En ese contexto, lo que el curso les da a los alumnos es una serie de materiales de base, casos de estudio, en cuatro planos diferentes, que ahora les voy a contar. Esos materiales de estudio son los objetos de análisis y estudio y a partir de los cuales se construye el modelo que antes me refería.
tesis también del modo en el que está instrumentalizado, propone lo que llamamos una infraestructura metodológica, a falta de mejor palabra, que consiste en protocolizar un proceso de investigación y síntesis de esos casos de estudio en un modelo. Por lo cual, mucho de lo que van a ver en las presentaciones es formalmente coherente, no tanto por un problema de representación como por un problema de organización del material. La idea es que, digamos, la hipótesis detrás de eso es que no hay posibilidad de análisis sin que haya un proyecto embebido en ella. Y lo que intentamos es proveer la infraestructura para que ese pasaje de lo analítico a lo propositivo se despliegue y se estructure formalmente. La tesis 2019 es la tercera en una serie es la cuarta en una serie en la cual estamos ahora en su quinta versión, un poco diferente este año. La serie se llama Atlas de Genéricos Sublimes Argentinos. La idea es producir un modelo de desarrollo de impacto territorial, pero escala extra large edilicia. La idea dentro de eso es que la hipótesis es que la arquitectura contemporánea ha alcanzado un nuevo umbral similar o análogo, o digamos, paralelo en una versión renovada al umbral que Kulhas plantea que se atraviesa en Manhattan a principios y mediados de siglo, en lo que él llama el antiurbanismo de Manhattan. Ese umbral, si ese umbral sucede como un abordaje de la arquitectura al problema de la gran escala o de lo extra large, la idea es que algo similar está sucediendo en los últimos 20 o 30 años de globalización en una escala aún mayor a la que llamamos extra extra large. En esa escala es la que está contenida en una serie de formas de desarrollo comercial, de índole comercial, que por lo general quedan fuera del ámbito de la disciplina como concepto, y que justamente, también análogamente a Kulhas, lo que queremos hacer es abordar esas arquitecturas en principio bastardas y marginadas del discurso disciplinar, como aquellas que contienen las posibilidades de la disciplina de renovarse conceptualmente y superar su propio concepto una vez más. A eso es a lo que llamamos genérico sublime. La idea en ese contexto es estudiar una serie de casos de estudio de desarrollos de gran escala, en tanto organizaciones edilicias complejas de escala territorial. La idea es que si el rascacielos incorpora la idea de urbanismo y la interioriza dentro de la arquitectura y mediada por la idea de antiurbanismo o de una forma de urbanismo artificial, banal y ligada a una serie de efectos colagísticos, lo genérico sublime lo que hace es hacer llevar adelante una empresa similar, pero incorporando no solo condiciones urbanas dentro de la edilicia, sino condiciones territoriales. Cuestiones geomorfológicas o sistémicas o ecológicas que suceden a escala territorial dentro de la forma arquitectónica. En ese contexto les damos cuatro tipos de materiales, que serían como los cuatro componentes de un modelo genérico sublime. Uno de ellos es un caso de estudios de lo que llamamos modelo de desarrollo. Son proyectos de diferentes programas que pueden
ir desde barrios cerrados hasta distritos comerciales o hoteles con atrios o super rascacielos o entramados de mid-rise buildings. El segundo material que le damos es lo que llamamos modelo territorial, que es un modelo geomorfológico. En nuestro caso, dado que se tratan de intervenciones en nuestro país, la idea es que esos modelos geomorfológicos abordan características genéricas de diferentes regiones argentinas, cada una de las cuales se le asigna a cada grupo. Un tercer modelo es un modelo utópico, con la hipótesis de que los proyectos de gran escala contemporáneos tienen la capacidad de formular cuasi-utopías análogas a las de la década del 60, pero desarrolladas de manera directa y igualmente prescriptiva, pero a través de la lógica protocolar de los desarrollos de gran escala. Y les damos una serie de, en ese contexto les damos una serie de proyectos de la década del 60, que pueden incluir desde Paolo Soleri hasta Arquisum. Y un cuarto modelo es el modelo de colonización, que lo incorporamos como modelo este año, pero que años anteriores eran simplemente incorporaciones locales que se indexaban en el modelo general, y que este año toman la forma de modelo propiamente dicho. La idea es que, como se trata de intervenciones en diferentes regiones del país, utilizamos casos existentes de enclaves colonizadores como formatos, también como programas, que se embeben dentro de la estructura organizativa de los edificios. Van a ver en todos los casos que están estos cuatro modelos presentes. La estructura de tesis opera primero desarrollando durante el primer semestre la materia tesis 1 formalmente consiste en la construcción de estos cuatro modelos, y la materia tesis 2 en el segundo consiste en la integración de estos modelos en un modelo genérico sublime y el desarrollo de su singularización como proposición. En el tercer semestre de verano, por así decirlo, la idea es resolver cuestiones finas del proyecto y desarrollar los portfolios que van a presentar hoy los chicos. La idea de modelo se desarrolla a través de un sistema de variables, es decir, que todas las características organizativas de los casos son abstraídas en tanto variaciones de atributos particulares. Esos sistemas de variables se organizan formalmente en conjuntos de variables a los que se denominan metavariables, y conjuntos de esos conjuntos a los que se denominan metavariables. La idea es que se construye una idea de modelo en cierto sentido bottom-up, es decir, subiendo desde las variables y los atributos mismos progresivamente en sistemas cada vez más formales. La idea de esa producción bottom-up de esos sistemas formales que constituyen la forma del modelo no es literalmente, o sea, sucede relativamente bottom-up, pero la idea es que haya un ida y vuelta entre la afinidad entre esas variables o su congregación performativa y su organización top-down en términos de proposición. Así que hay todo un proceso de configuración de cada uno de los modelos y después de configuración del modelo integrado, que consiste en ese ida y vuelta entre una estructura que se va configurando desde abajo y otra que se va definiendo desde arriba como proposición de tesis. Lo que van a ver hoy es un poco ese proceso. Van a ver seguramente introducciones al análisis de esos casos,
formas de síntesis sistémica de esos casos, construcciones modelísticas, formas de integración de esos modelos, singularizaciones de esa integración, y una proposición proyectual final en términos de proyecto tesis. Así que creo que estamos un poco sobre la hora ya. No sé si, Ana, ¿querés agregar algo? No, me parece está bien. Si quieres decir algo de la dinámica, o bueno, igual ya estamos todos al tanto, pero si quería recordar un poco los tiempos, y yo voy a estar avisando por chat para no interrumpir sobre los tiempos. Está bien, comentamos un poquito para que sepa el público, la audiencia general, la dinámica de trabajo. Bueno, las presentaciones van a funcionar en módulos de una hora, que son 20 minutos de presentación de las tesis, 20 minutos de discusión y de los jurados respecto de la presentación, y después los últimos 10 minutos van a ser una especie de impresiones del tutor que está a cargo del trabajo y un poco una síntesis de Ciro para cerrar ese módulo. Y vamos a tener 10 minutos entre presentación y presentación, donde vamos a volver a ir a la carátula para hacer un break, y que en la pantalla del streaming va a aparecer de vuelta la carátula inicial, y vamos a estar tomándonos un break de 10 minutos y después vamos a volver a conectar y vamos a ver el siguiente grupo sin más introducción. Directamente vamos a pasar al siguiente grupo. Y esta mañana vamos a ver 3 tesis y a la tarde vamos a ver 4. Esa es la diferencia un poco entre las dos sesiones. Muy bien. Bueno, creo que estamos bastante bien con los tiempos. Podemos ir preparando el grupo 1, que se introducen a sí mismos y ya le damos adelante. No sé si los jurados tienen alguna pregunta antes de arrancar. No, yo estoy bien. Ok. Bueno, vamos adelante entonces. Bueno, dale. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Buenos días. Nosotros somos el grupo 1 de tesis, integrado por Victoria Filippini, Camila Gallardo, Ian Groisman y Esteban Yagornik. Nuestra tesis se titula Atalasis, o Basis Habitacional para una Sociedad Autotalásica. Autotalásico es, según la tesis, aquello que pertenece al agua o surge de ella. Es el modelo alternativo a las tipologías arquitectónicas que construyen modelos autóctonos para habitantes terrestres. Tiene como modelo generativo, pero también como material abstracto, el agua. No solo propone sujetos autotalásicos, sino que también construye una arquitectura en sí misma autotalásica, una arquitectura del agua, para el agua y para habitantes performáticamente acuáticos. La tesis estudia 4 modelos autóctonos que incorporan el agua como mecanismo de generación de cualidad. Se estudia un modelo desarrollista que privatiza espejos de agua, generando plusvalor comercial a través de loops cerrados que ramifican. Un modelo territorial que genera pendientes para descubrir y contener agua mediante laderas opuestas que se encuentran en puntos bajos y puntos altos. Un modelo utópico que vuela masas de agua extensas con infraestructuras circulatorias que se escalonan, conformando hexágonos cerrados. Y un modelo colonizador, es uso del agua como recurso productivo para poblar un lugar inhabitado, mediante un río zigzagueante cuyos bordes se angostan y ensanchan consecutivamente. De esta manera, el modelo integrado construye un barrio privado de canales productivos, que escurren agua, permitiendo su navegabilidad y privatizando sus orillas. Suburboma es el nombre que recibe el modelo de desarrollo. Define el suburbio urbano como el resultado de un proceso de migración de las ciudades a las periferias, en el contexto de la búsqueda de privacidad y exclusividad. Nordelta es un desarrollo inmobiliario en el delta del río Luján que construye una comunidad residencial dentro de un perímetro cerrado, organizando una trama circulatoria cuyos accesos se encuentran asegurados y controlados. Dispone calles y loteos que encierran lagos privados sobre los cuales se extienden nuevos barrios que pueblan el agua, a la vez que otros se extienden desde el perímetro hacia el exterior, configurando un buffer de privacidad. Suburboma extiende un par eje loop que ramifica concatenadamente ejes loop hacia adentro y afuera, encierra superficies acuáticas y curva la circulación generando puntos de mayor acercamiento al centro del lago. Las vías circulatorias se lotean a ambos lados construyendo frentes acuáticos y frentes terrestres que distribuyen infraestructura común y habitacional.
Se estructura en cuatro niveles organizativos iterativos organizados en filas en la matriz que se corresponden con las escalas circulatorias de barrio privado. Se construyen a partir de las mismas variables, incorporando a partir de la segunda iteración diferenciaciones entre ramificaciones adentro afuera del loop. Cada nivel se discretiza en dos subniveles indicados en el cambio de value en el código de color que definen las escalas de definición del ordenamiento urbano. Las cuatro escalas circulatorias que define el modelo son la autopista, que se lupea encerrando un lago y aproxima sus rotondas laterales al centro, los bulevares, que ramifican desde las rotondas hacia adentro y hacia afuera del loop, las avenidas, que densifican el barrio, y las calles, que construyen vías circulatorias cerradas rematadas por una rotonda. El modelo corre sus variables en diferentes grados y constituye un estado de las variables singular. En este estado construye un barrio hiperdensificado, que a través de las cuatro iteraciones transiciona de una urbanización predominantemente acuática a una territorial. Intensifica el carácter del agua como fuente de plusvalor comercial, generando lagos cualitativamente diversos que a su vez generan bahías en los intersticios. Se evalúa en términos de su capacidad de generar diversidad en el valor de sus loteos a través de sus dimensiones y la relación con puntos estratégicos del conjunto. Georragia es el nombre que recibe el modelo territorial. Define las diferencias en la geomorfología como el producto de un proceso de desgaste generado desde el fluir del agua y consecutivamente de su capacidad de encauzarla y escurrirla. Mancha Blanca es una formación geomorfológica en la meseta de Sumucurá, provincia de Río Negro. Se organiza como una meseta deprimida que canaliza escurrimientos desde la cresta hacia el interior donde converge en una vaguada y hacia el exterior de la formación donde divergen, disponiendo cotas de nivel y pendientes. Georragia construye segmentos consecutivos de rectas que divergen y toman pendiente. Transicionan así desde segmentos completamente superpuestos a la construcción de picos distinguidos y diferenciados. Construye los escurrimientos de una topografía, definiendo puntos máximos que repelen agua y puntos mínimos que la contienen. Se estructura en dos niveles de organización espejados y autosimilares, indicados en el cambio de hue del código de color, que se corresponden con las dos partes de la formación, cóncava y convexa. Cada uno está discretizado en tres subniveles que definen los estratos del perfil territorial. La concavidad y convexidad de la meseta está definida por la ladera interna que construye una vaguada ramificando escurrimientos desde un punto bajo hacia la cima y la ladera externa que construye escurrimientos desde la cima hacia los dos puntos más bajos. En su estado singular construye una red de escurrimientos que convergen y divergen desde las velocidades mínimas a las máximas. Intensifica la cualidad de la vaguada y de la cresta como escurrimientos de ramificación, generando allí la menor velocidad y en sus ramas la mayor. Se evalúa en términos de su capacidad de escurrir diferentes caudales de agua, construyendo filos intermedios entre ellos. Heterofobia es el nombre que recibe el modelo utópico. Define la homogeneidad como mecanismo de repetición, simplificación y sencillez resolutiva. Floating City es un proyecto de megaestructuras perteneciente al metabolismo japonés sobre el lago de Kasumigaura en Japón. Construye una trama circulatoria hexagonal que en sus vértices dispone de núcleos de circulación de torres habitacionales cuyas plataformas aterrazan radialmente, aproximándose o alejándose del agua. Heterofobia construye una matriz hexagonal de torres que se aterrazan. Prolifera una extensión circulatoria que se quiebra y entrama, definiendo bahías y distritos que encierran agua, a su vez disponiendo edificios o plataformas que se aterrazan. Se estructuran dos niveles de organización, jerárquicos y escalares, que corresponden con las dos instancias del proyecto. Cada uno está discretizado en dos subniveles que definen las escalas de relación del entramado infraestructural. Las dos instancias del proyecto son las vías de circulación, que se extienden desde la costa hacia el interior del lago, y las torres helicoidales, que se aterrazan conformando plataformas habitacionales. En su estado singular, construye una matriz de torres que se desagrega progresivamente hacia un extremo y diversifica la densidad de las bahías, ocupándolas en su totalidad con torres aterrazadas en un extremo y sin ocuparlas en el otro, construyendo torres más esbeltas. Se evalúa en términos de su capacidad de construir plataformas habitacionales que establezcan relaciones diferentes, tanto internamente como entre sí. Aisladosis es el nombre que recibe el modelo colonizador. Define el aislamiento como una degeneración de los modos de vida urbanos, rigiéndose por sus propios principios e intereses. Jurassic Lake Lodge es un albergue pesquero en la desembocadura del río Barrancoso, en el lago Strobel, provincia de Santa Cruz. Construye la infraestructura de soporte para la pesca a las orillas de un río-lago que se curva, ensancha y angosta consecutivamente. Aisladosis construye un curso de agua que se repliega y replica. Configura espacios de estancamiento y de velocidades aceleradas de agua. El curso se desgarra, conformando orillas de río y de lago, y se poligonaliza, agregando estratos en altura. De esta manera, configura pequeñas bahías y penínsulas sobre el río que se aíslan más o menos.
Se estructura en 5 niveles de organización, 4 de ellos iterativos, que se corresponden con los 5 niveles del río Lago. Cada uno está discretizado en 2 subniveles, que definen las escalas de definición del contorno acuático. Los niveles del río Lago, del inferior a lo superior, son el lecho del río Lago, que es el sustrato más bajo del río donde se concentra la fauna acuática, el cauce del río Lago, un sustrato un poco más alto pero inundado, del cual se posicionan los pescadores para practicar el deporte, la costa del río Lago, la costa del río Lago, donde el nivel de agua fluctúa pudiendo estar inundado o no, la cañada del río Lago, suelo seco pero afectado por su proximidad al río, y el páramo del río Lago, distanciado por una altura considerable del río, aislándose de él. En su estado singular, construye un río de pesca sinuoso que propicia un ambiente hidrográfico prolífico para la pesca. Intensifica el carácter productivo del río, maximizando las profundidades de las orillas y minimizando las velocidades del caudal. Se evalúa en términos de su capacidad de generar productividad mediante los anchos y pendientes de las orillas y la infraestructura de soporte del río Lago. Talasis es el nombre que recibe el modelo integrado. Define lo talásico como una forma de construir cualidades del agua generando plusvalor, delimitando y privatizando, incorporando dinamismo a través de la contención y la fluidez, estableciendo grados de influencia a través de la proximidad, la lejanía y construyendo vitalidades de su variación y sus efectos en el entorno. Talasis es un barrio privado ubicado en la meseta de Somuncurá, en el árido patagónico argentino. Construye una infraestructura navegable de plataformas aterrazadas que se habitan, generando modos de vida autotalásicos. Ramifica una trama privada de Torres Río en 4 escalas urbanas que escurren agua desde la plataforma superior hacia los demás niveles, configurando lotes con distintos grados de aridez y humedad. Cada plataforma define un lote a las orillas de un río de pesca que desborda inundándolos. La integración pone en relación los 4 modelos estudiados, organizándose en filas en la matriz, configurando superposiciones en columna en las variables que se integran, para construir un 5º modelo en la 5ª fila. La estrategia de integración construye las 4 escalas urbanas del modelo de desarrollo, configurando así sus 4 jerarquías organizativas, que operan de manera iterativa. Cada una está estilizada en 4 subniveles. Las 4 escalas del modelo se construyen a partir de las mismas variables. Se añaden a partir de la 2ª aquellas que incorporan diferenciaciones entre ramificaciones y se suprimen las que poseen valores heredados de la iteración anterior. El primer subnivel constituye la trama circulatoria. Construye un eje circulatorio acuático integrando el eje loop del modelo de desarrollo y la vaguada del modelo territorial, que se desgarra como las orillas del modelo de colonización. El segundo subnivel construye las subdivisiones de la circulación en tramos, separados en el modelo de desarrollo por rotondas. Determina la pendiente de la vaguada, integrándola con la del río de colonización y volviendo al orgánico de los núcleos del modelo utópico, que define el alto total y la cantidad de pisos de los torres río. El tercer subnivel construye las plataformas habitables, integrando los lotes del modelo de desarrollo con las plataformas del utópico y construye los escurrimientos del modelo territorial, desde el río principal hasta la última plataforma, incorporando la infraestructura del modelo de colonización. El cuarto y último construye los atrios de las torres de plataforma, integrando los retiros del modelo de desarrollo y la infraestructura circulatoria y completa la construcción del modelo utópico. Las 4 escalas del modelo son el torrente, que construye el canal principal aterrazando lotes cívicos, los ríos, que ramifican canales hacia adentro y hacia afuera, constituyendo efluentes y afluentes del canal principal, las riberas, que construyen canales más chicos de bajo caudal acuático, y los arroyos, canales de circulación de embarcaciones mínimas. El modelo integrado se construye en un estado preliminar que integra las singularidades de los modelos e incorpora otras propias al proyecto para posteriormente ser calibrado. A partir del punto de acceso al barrio de Barrios, se traza el eje de extensión que determinará la dimensión del conjunto. Se setea la proporción entre la circulación recta y la lupeada, generando barrios predominantemente concéntricos o lineales. El eje circulatorio se desgarra, determinando la fluidez de la canalización del agua que recorre toda la iteración. A lo largo del eje loop, se construyen los núcleos verticales de las torres cada una distancia, que se aproximan luego al acceso o al extremo del loop, configurando edificios de profundidades de planta diferentes, densificando a un lado o al otro. Se establece un punto de confluencia del loop, como el punto al cual los edificios dirigen las visuales, y determinan la dirección de crecimiento de las siguientes iteraciones. Finalmente se escalan los ejes de confluencia del loop, aproximando o alejando los núcleos circulatorios al punto de confluencia. La 2ª metavariable controla las alturas máximas y mínimas de la iteración, su gálibo superior e inferior. A partir del eje loop se setea una pendiente homogénea que se distribuye regulando los puntos de máxima pendiente y de mayor velocidad de circulación de agua.
determina luego el alto del núcleo vertical en el acceso y en el extremo, configurando un terreno de ese pliegue. Se setea la separación entre niveles, finalmente se determina el ancho de las plataformas. La tercera metavariable controla las pendientes de los escurrimientos de cada edificio y, por tanto, su profundidad de planta. Se determina en primera instancia la pendiente de escurrimiento en el núcleo, su distribución y su curvatura, regulando la profundidad en planta de los núcleos de circulación y el punto en mayor pendiente de escurrimiento, por tanto, de menor aterrazamiento. Las mismas variables se repiten para los escurrimientos en las vigas perimetrales de las torres. La cuarta metavariable controla el atrio de las torres y su infraestructura. A partir del filo externo de cada plataforma se setea la proporción de la planta que se edifica y la que se constituye como atrio, reduciendo la profundidad de planta. Luego se construye el ancho de los núcleos de circulación vertical con una proporción del largo de cada barra. Y finalmente, la viga perimetral. De esta manera queda construida la primera iteración del modelo integrado, el torrente. Se construyen de manera iterativa y análoga las demás escalas. Los ríos definen la segunda, ramificando desde el torrente. Incorporan diferenciaciones entre adentro y afuera del loop y entre inicio y extremo. Las riberas densifican la urbanización, construyendo en el interior del torrente cursos de agua que se cruzan. Configuran canales más angostos y cortos, que replican la organización interna del torrente y ramifican de igual forma que los ríos. Finalmente, los arroyos construyen la escala más pequeña de la urbanización, generando a través de la propia capacidad de los canales privacidad. Siendo la última ramificación del conjunto, construyen aislación y exclusividad. La calibración del modelo pone en relación variables interdeterminadas en una misma matriz, ordenándolas una en filas y la otra en columnas. De esta manera, la proporción de circulación eje loop en columnas y el ángulo de desgarramiento en filas encuentran sus estados máximos, generando un barrio completamente eje y sin desgarramiento o un barrio completamente loop desgarrado a 90 grados. Las variables se singularizan generando una urbanización predominantemente concéntrica con una circulación recta de la medida mínima de un vecindario y un loop que permite la canalización fluida del agua. Luego se calibra el punto de confluencia del loop y el escalamiento de la distancia de los núcleos verticales al mismo. Se encuentran su grado mínimo cuando el centro de confluencia coincide con el punto de desgarramiento y los barrios acortan su distancia al mismo a la mitad. Su grado máximo se da cuando el centro de confluencia coincide con el extremo del loop y los núcleos extienden su distancia al mismo al doble. El modelo se singulariza dirigiendo las visuales al punto de desgarramiento, de modo que los edificios del extremo ganan privacidad, a la vez que el río del extremo tiene su acceso a menos distancia del centro que los ríos aledaños. La altura de los núcleos de circulación vertical en acceso y en extremo es la tercera calibración, se singulariza en su grado máximo, generando torres con la altura máxima permitida sin necesidad de incorporar un núcleo en el acceso y torres con la altura mínima de un rascacielos en el extremo, construyendo en el torrente todas las escalas de habitabilidad de la ciudad. La distancia entre plataformas en acceso y extremo son el cuarto par de variables. Se calibran en su grado máximo, constituyendo el torrente como la iteración de mayor índole urbano. Talasis construye una matriz de circulación que se aterraza desde núcleos verticales, configurando una organización privada de lotes en altura. Escurre masas de agua a través de canales que permiten la navegabilidad del proyecto y cualifican sus loteos a través de la inundabilidad de las viviendas. Su pendiente se regula de modo que todo el barrio posee una velocidad de agua navegable y la dirección de escurrimiento garantiza una circulación fluida en ambas direcciones. Talasis se constituye en esta escala como una urbanización privada navegable que cualifica los lotes según las características de los canales y la profundidad de planta en relación al desgarramiento de la plataforma por el atrio. El modelo integrado construye la infraestructura de soporte de una urbanización, materializando su estructura portante, sus plataformas y sus núcleos. A partir de ello, se lo evalúa y se incorpora complejidad y resolución para construir orillas y viviendas habitables. Según la iteración del modelo, se determina la posición del curso, de modo que hayan canales navegables por cualquier tipo de embarcación en el torrente y por embarcaciones mínimas en los arroyos. La distancia de la plataforma al punto de confluencia de la ramificación determina la distribución de las orillas y genera un gradiente de humedad que concentra las más acuáticas en el interior y las más secas en el exterior. La luz libre entre plataformas define la profundidad del curso y construye su calado máximo. Su pendiente, cóncava o convexa, determina la distribución en altura de las orillas y construye orillas menos profundas cuando la velocidad del agua es mayor. Quedan definidas así las orillas de las plataformas. A través de la evaluación de la plataforma, de la profundidad de las plataformas, se determina la distancia entre escurrimientos, generando mayor cantidad a mayor profundidad.
La superposición en altura entre plataformas regula la altura de los escurrimientos y constituye alturas mayores cuando el aterrazamiento de las plataformas permite su asoleamiento y alturas bajas cuando no, permitiendo el ingreso de aire y luz al atrio. La altura a la que se encuentra la plataforma determina la distancia entre pisos de las viviendas. El ancho de atrio controla la pendiente de aterrazamiento de las viviendas, construyendo verticales cuando el atrio es mínimo y más aterrazadas cuanto mayor sea. La luz libre entre plataformas regula la distribución de las pendientes. Así quedan constituidos los volúmenes de las viviendas. Finalmente, se determina en relación a la distancia al acceso la superficie que ocupará cada vivienda, concentrando tipologías de viviendas múltiples en los accesos y vivienda unifamiliar en los extremos. Las plataformas se constituyen así entre totalmente acuáticas o totalmente áridas. Cada plataforma dispone de una serie de volúmenes habitables, pudiendo constituir viviendas completamente inundadas o totalmente aisladas. La circulación en la urbanización es principalmente acuática. Se da mediante plataformas que conectan atrios a través de puentes circulatorios que sirven de espacio común. Se ubican en ellos los núcleos verticales de circulación peatonal y de vehículos de navegación y los muelles de amarra que permiten transitar por las iteraciones con embarcaciones de diferente calibre. Se construyen además plataformas de vinculación oblicuas navegables. Cada plataforma construye así privacidad desde sus orillas y sus viviendas responden a ello, retirándose más o menos. El aterrazamiento de las plataformas regula las relaciones entre ellas en términos de visuales, privacidad y aislamiento. De igual manera, el atrio central aproxima o aleja los lotes, pudiendo ser los mismos linderos o aislarse mediante el vacío. La vivienda mínima se compone de un único volumen de un solo nivel. Las viviendas compuestas por más de un volumen subdividen el ambiente en más, organizando los usos en un monoambiente escalonado. Las viviendas compuestas por más de un nivel distribuyen los espacios en ambientes que se separan entre sí, no por muros, sino por el escalonamiento de la plataforma según sus orillas. Al incorporarse niveles y volúmenes, se construyen viviendas de múltiples ambientes, complejizando estos en múltiples áreas y espacios. Talasis construye una matriz infraestructural de canales de navegación, configurando un recorrido circulatorio en relación a las velocidades del agua y sus direcciones. Regula la exclusividad y densidades de ocupación de las plataformas, estableciendo relaciones entre ellas y el conjunto. Diferencia los barrios internos de los externos, construyendo humedad y exclusividad en el interior y aridez y aislación en el exterior. Construye canales y orillas diferenciadas, disponiendo en ellas viviendas más o menos acuáticas. Desgarra sus plataformas y construye un atrio, permitiendo el ingreso de aire y luz e incorporando infraestructura de circulación. Talasis construye un oasis urbano privado. En sus canales escurren flujos de agua a través de los cuales el propietario y visitante navegan, atravesando diferentes grados de humedad y haciendo imposible llegar seco a destino. Se constituye como una red infraestructural de control y distribución de las aguas, de la cual emergen nuevas formas de habitabilidad. La forma y la organización de las viviendas se encuentran estrechamente ligadas a sus orillas, permitiendo que el hábitat humano penetre en el ecosistema de río y cambie el modo de habitar autóctono por un autotalásico. Organiza canales navegables, núcleos de circulación y viviendas que se disponen según la performatividad del agua. Su dinamismo configura una experiencia sensorial diferente con cada recorrido. Piel seca, vegetación escasa y frío gélido se transforman en calor húmedo, sombras de vegetación y diversidad de fauna acuática. Talasis construye infraestructuras que promueven una naturaleza artificial. Humidifica el desierto patagónico construyendo oasis y densifica una urbanización que coloniza un lugar inhabitado. Puebla el desierto a través de un barrio privado del agua y para el agua, del cual emergen nuevas formas de circular, generar plus valor comercial, de ocio y de habitar. Muchas gracias. Con eso damos concluida la presentación. Y el video está para que lo puedan ver mientras comienza el debate. Muy bien, gracias.
Bueno, está abierta la discusión, ¿eh? Digo, sí. Para el que quiera romper el hielo. Bueno, yo empiezo. Dale. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nada, es la primera vez que veo una tesis de Ditela. Las había visto en las exhibiciones, pero es la primera vez que veo una presentación completa. Nada, primero los quiero felicitar porque creo que han hecho un muy buen trabajo en cómo han explicado el proyecto, cómo han contado la narrativa, y por ahí de mi lado salen más dudas o cuestiones que realmente por ahí, no a nivel crítica del proyecto de ustedes, sino constructivas y un poco más de lo que me pasa a mí cuando veo la presentación del proyecto. Creo que los quiero felicitar porque han hecho, creo que, un gran trabajo como equipo, se nota bien. Se han llevado bien, se nota en la presentación, se nota. Por ahí no sé si es más como una pregunta general para todos un poco. Como que el proyecto, el proceso y todo, es, para mí es casi como sistemáticamente utópico, porque casi toda la narrativa que ustedes construyen alrededor de un sistema que se va construyendo y lo cuentan desde la mejor manera y del mejor lado que para contar la historia, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver ese proceso y cuando ustedes van mostrando todas las decisiones que van tomando a un nivel de macro escala, por ahí muchas preguntas a distintas escalas empiezan a aparecer y que uno quisiera ver. Y también a nivel formal, por ejemplo, lo veo muy muy rico el proyecto a nivel sistemático y me dan muchas ganas de, a nivel formal, también explorar las posibilidades que ese sistema me da. Siento que la propuesta es muy rígida y está muy atada a la técnica que usan para diseñarlo y que tiene mucho más potencial de lo que para mí han logrado. Siento que falta una parte que lo veían en los sistemas iniciales, ¿no? Más que nada los existentes, como los sistemas naturales, la cuenca del agua, no es simétrica, tiene ciertas desperfecciones, hay distintas variables que empiezan a jugar un rol importante en el desarrollo de cualquier cosa, que son un poco, no son tan predecibles o tan matemáticas, por decirlo de alguna manera, y que siento que les enriquecería mucho el proyecto. Después también lo que me pasa un poco, que también lo muestran mucho el proyecto a macro escala, y entiendo que estamos trabajando el extra large, y en el, porque me pareció muy interesante cómo lo tratan de meter al proyecto en el contexto argentino, dentro de las infraestructuras, en el terreno, con las naturalezas que tiene nuestro país, que es muy rico, y siento que el proyecto termina siendo aislado de alguna manera, de vuelta. Al final el proyecto es como que podría estar en cualquier lado, porque, por ejemplo, no me queda muy claro de dónde sale el agua. Por ahí son más temas, más de tesis, así. A nivel utópico me parece genial, pero creo que hoy en día también hay cuestiones que nos deberíamos preguntar, como, ok, acá hay mucha agua que están poniendo, entonces la cantidad de agua que se va a usar, o que van a extraer, o de dónde viene el agua, y cómo se, también el costo que tiene generar una infraestructura vertical, ¿no? ¿Y cuánto es el rédito que esa infraestructura me va a dar en el momento en el que es solamente un barrio privado? Hoy en día es realmente utópico, pero creo que hoy en día tenemos un poco el deber de que hacer que estas utopías puedan ser reales y demostrar un poco que eso genérico comercial como el barrio privado que ustedes mostraban al principio puede ser factible y también racionalmente construible, factible. No solo desde el lado constructivo, sino comercial, por decirlo de alguna manera. Por ahí son muchas preguntas. No sé si alguien más quiere intervenir o sigo por un poquito más. Seguí nomás, Santiago. Después también la otra parte a nivel arquitectónico, que me gustaría que ver
en la entrega final o lo que dice Ciro en la parte de portfolio, creo que es interesante un poco que trabajen un poco más la arquitectura, una escala un poco más humana en un objeto que es tan poco humano, ¿no? Porque toda la parte que explican del atrio, ¿no? Para mí termina siendo lo más interesante, ¿no? Y en realidad es lo que menos explican. Porque no queremos que ese atrio sea una autopista y sea un lugar de circulación nomás. Pero ese atrio puede ser un lugar social, un lugar de encuentro, un lugar de comunicaciones visuales, ustedes tienen las circulaciones de agua. Entonces, para mí hay toda una parte humana ahí que tiene el potencial el proyecto y por ahí no lo muestran, que por ahí es un poco desarrollar más, no solo la metodología de cómo se llega a este objeto, pero también el resultado que este objeto tiene y los beneficios que nos da este objeto, ¿no? A nivel social, a nivel de comunidad, a nivel, ¿cómo se dice?, económico. Entonces creo que el atrio me queda un poco como vacío. Creo que podrían desarrollar un poco más para la entrega final. La parte de los aterrazamientos se entiende, la narrativa me parece súper clara y por ahí creo que la narrativa es mejor que los dibujos. Siento que la narrativa es como que van contando y que han resuelto un poco todo, y en realidad los dibujos por ahí creo que podrían generar alguna serie de dibujos que acompañen también a la narrativa, un poco más gráfica, ya que somos más arquitectos y básicamente es lo que consumimos, objetos, dibujos, y nos van un poco a comunicar. Y nada, y eso, y la parte formal es también algo que a mí me interesa bastante personalmente, y siento que tiene un potencial enorme. Y por respetar ese sistema, esa sistematización, que también está dada un poco por la técnica que han usado a nivel Grasshopper, así, se junta los puntos, los mueve, esto y lo otro, y falta para mí un poco, puede ser maqueta física, modelado, no sé, siento que esa parte le enriquecería el proyecto, de que todos los caminos tengan, o sea, hasta estamos trabajando con agua y es todo facetado el proyecto. Entonces, como que, y lo que me muestran anteriormente son todos cursos de río, donde el agua también va a tener, el agua también la podrían haber usado un poco más como, tiene una función, va a erosionar, va a cambiar un poco el curso por el que va o no. Entonces siento que a nivel formal, el proyecto es muy rico sistemáticamente, pero al hecho de estar trabajando con agua, con sistemas manuales, por ahí es un poco rígido para eso. Bueno, esos son mis comentarios por ahora. No sé si quieres seguir. Ciro. Sí, Iván, dale adelante sin autorización. Dale. Me voy a permitir disentir con Sebastián. Me voy a permitir no estar de acuerdo por dos motivos. Creo que las tesis, creo que la tesis, creo que el proyecto tesis en general hace un esfuerzo muy grande por a través de cuestionarse la sistematización de modelos y la técnica de sistematización como motor para insertarse culturalmente dentro de la disciplina, pone el foco en crear esa especie de respuesta a una disciplina que está completamente anquilosada y que está completamente outdated, básicamente porque no se cuestiona eso y porque seguimos los arquitectos demandando cosas que podamos comunicar disciplinarmente de la manera que aprendimos y cosas que podamos
entender como respuestas a problemas y no como formulaciones mismas de problemas. Y creo que más allá de lo que produce la tesis, tengo una ventaja porque ya he visto esta tesis en midterm, vengo enseñando hace años en ITELAB, entonces sí tengo una ventaja, te he visto un montón de estas tesis y de proyectos similares. Sin embargo, creo que yo intentaría poner el foco en cómo construye ese racional y cómo construye un proyecto que es utópico, sistemático, a la vez es real y tiene potencial latente. O sea, esto para mí no es más que un virtual y sus metavariables, sus metametavariables y sus variables están en latencia para... Están operando dentro de umbrales y dentro de un catálogo de variabilidad, pero eso podría ser modificado y podría ser leído y podría ser expresado de formas diferentes, un poco bajo la demanda de Sebastián. Bueno, me veo obligado a contestar. yo no estoy yendo en contra de la sistematización del proceso de investigación. Solamente creo que estoy tratando de, por ahí, enfocarme en las partes donde creo que podrían mejorar. O creo que tampoco está bueno dejarlas de lado. Yo creo que un proyecto de tesis de grado debería realmente abarcar todos los aspectos, no solamente la sistematización del proceso o de investigación. Me parece que estamos hablando para que no lo tomen un poco los chicos así... personal, porque me parece que realmente han hecho un trabajo excepcional y me parece realmente que el proyecto es realmente valorable y creo que agrega mucho a la carrera de la disciplina nuestra para debatir y para que se generen estas charlas. Pero sí creo que no podemos nomás dejar, o sea, por ejemplo, vos decís que este proyecto es real, me gustaría preguntarte a vos qué es lo que hace este proyecto real, así en palabras muy simples, en un mundo al de hoy, para no quedar fuera del mundo de hoy. Yo no la encuentro, la respuesta. Si la tienen... Creo que este es un proyecto que es un problema que nos estamos inventando. Es un ejercicio intelectual, un ejercicio de académico. Es lo que nos gusta hacer y porque es un poco lo que nos enriquece la creatividad, y ver cómo vamos a acercarnos al mundo de hoy, y cómo podemos lograr algo. Si logramos un 1% de este proyecto en la vida real, para mí ya es un successful, o sea, es algo que realmente hizo su trabajo. Pero yo no estoy en contra de la sistematización, siento que pueden empujarla un poquito más allá, una cosa no quita la otra, nada más. Eso no quiero quedar como que estoy en contra de, o que no valoro el esfuerzo del rigor y del proceso creativo. Siento que a veces también hay que romperlo. Si no, llegás a los mismos lugares siempre. Dentro igual del proceso creativo, siempre, como todo, tenés que romper, si no te volvés a repetir, o volvés a recorrer los mismos caminos, porque son los que te dicen por los que tenés que ir. Igual creemos en ese sentido de que la tesis en realidad está abordando como bastantes hipótesis intermedias respecto a lo que estás preguntando al mundo de hoy, particularmente por enumerar algunas, cómo construir ciudad, cómo generar hábitats en zonas despobladas de la Argentina, cómo generar estrategias de diferenciación tanto para generación de plusvalor como para una rentabilidad del proyecto. Es cierto de que hay un montón de cosas que quizás no están mostradas de la manera más tradicional, que tiene que ver con el espacio del atrio como espacio social y los diferentes puntos
como más colectivos y más sociales, tanto los nodos de intercambio vertical, como los loteos que están destinados a usos cívicos, a usos de escuelas, hospitales, pero en ese sentido, siendo de que eso era una dimensión también como más, era como la última frontera del proyecto, y también en ese sentido la menos desarrollada y que quizás hasta en un punto podría tratarse de un problema, entre comillas, de gestión, decidimos por un tema de tiempo de presentación acortar esas cosas, pero creo que a todos nos despierta un poco el interés de cómo se resuelven esos espacios y cómo son todos esos problemas que se empiezan a generar en esos momentos de la tesis y del modelo. Así que sin duda creo que a todos nos parece algo lindo para imaginar y para pensar. Sí, y no lo digo a nivel arquitectónico, porque creo que el proyecto está entre urbanismo y arquitectura, ¿no? Es un poco un híbrido, no es realmente... pasa a ser ya a tener una escala de objeto, pasa a ser otra escala. Una construcción no es solamente infraestructura, ¿no? Tiene una formalidad general. Y no lo digo a nivel representación, así de que hay una sección, sino a nivel toma de partido, o sea, en el momento en el que uno decide abrir todos los terrenos hacia el exterior y la parte del atrio tiene otro tipo de carácter. No lo hablo ni siquiera a nivel representativo, sino ser consciente de los caracteres que uno genera, hacia adentro o hacia afuera. Y después por ahí, para que les puede parecer mejor, a nivel, porque es cierto que también lo mismo, la tesis trata de agarrar muchos puntos, no es que han dicho que vamos a estudiar esto, o sea, tienen muchos puntos de interés. El hecho de, por ejemplo... Sí me parece por ahí importante, por ahí no sé si lo entendí, me faltó entenderlo o no, pero por ejemplo, cuando uno dice armar zonas habitables en lugares aislados en la Argentina, hacer un poco una investigación, más allá de que hoy día es utópico, de acá también va, toda esa gente también tiene que llegar ahí o no va a llegar, son colonias, o sea, hacer un marco... Por ahí, enmarcarla dentro de cierto... Decir, ok, esto es una colonia en Marte. No sé, no hace falta que la gente llegue acá. Pero generar una infraestructura muy grande en un lugar donde, para que lleguen, necesitas infraestructura, también está atado a otra infraestructura extra large. Entonces, esa parte también me parece que por ahí, a nivel de narrativa, se puede también estudiar un poco más. Como eso se conecta con el global, porque hoy en día sí lo aparece como un objeto aislado. Permíteme solo intervenir un segundo, porque me gustaría no interrumpir la conversación, pero quizá darle un pequeño giro desde perspectivas que me parece que están utilizando ahora, que son como muy totalizantes externas, a particularidades de vuestra propia investigación, ¿no? Hay preguntas que me han quedado a mí un poco abiertas que quizás por la presentación o por el formato o por el tiempo todavía no están desarrolladas, pero me parece que son muy interesantes y que quedan un poco como promesas, que a lo mejor me podéis explicar un poquito más. Es cuando hablabais desde vuestra propia hipótesis y trabajo de cómo se integran vuestros diferentes modelos, habláis de la performatividad del agua. Pero al final, si lo he entendido bien, la performatividad del agua se limita mucho a un problema de canalización y circulación, pero produce, o como mismo describís muy poco, performatividad real del agua a nivel de construir ecosistemas particulares que constituyan complejidades arquitectónicas más potentes. Por ejemplo, situaciones híbridas de humedades, el problema del tiempo, la estacionalidad, problemas de direccionalidad, de acumulación de flujos... estaba apuntando cosas que me gustaría como escuchar más, ¿no? O sea, el problema, que no es solo un problema como de sustituir coches por agua, digamos, carreteras por agua, sino es un problema de construir realmente particularidades ambientales que quizás todavía no están simuladas o particularizadas para producir una jerarquía distinta en la integración. Me refería, por ejemplo, o sea, la sección del agua aparece muy poco en vuestro proyecto. O sea, la profundidad, o la retención, o la materialidad de la blandura de los materiales que puede, o sea, parece que estos son canales de hormigón.
que estoy seguro que a lo mejor tenéis en mente o habéis hablado la diferencia que produce la introducción de la performatividad del agua como una jerarquía integradora. Porque si no, al final, la relación siempre es uno a uno y no hay intermedios y no hay situaciones más blandas, que seguramente es una de las particularidades del, casi del material con el cual estáis trabajando, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una riqueza en la manera de integrar los sistemas que todavía no se ha desplegado totalmente y que me parece que no es incompatible con lo que tenéis, sino que me parece que lo que añadiría sería un rango mucho más amplio de diferencia en las maneras de habitar en los sistemas que emergen de la integración, ¿no? Eso por un lado. O sea, que me parece que ahí hay una jerarquía que en estos momentos no se explicita y que me parece que puede ser mucho más operativa a la hora de integrar los diferentes modelos de una manera como más subordinada, más jerárquica, digamos, donde no todos tienen la misma linealidad de causa-consecuencia uno a uno, sino que hay una serie de rangos donde se van intensificando diferentes efectos a partir de diferentes performatividades. Y el otro sería como más una pregunta de tipo casi tipológico. En el momento que introducís altura, con el agua tenéis un reto, ¿no? Que la habéis abordado de una manera superficial cuando hacíais vuestros modelos geoterritoriales, ¿no? Como de escorrentías a partir de superficies, etcétera. Y aquí aparecen solo canales, no aparecen superficies como paisajes de vuestra integración. Y a mí me parece que también hay una oportunidad arquitectónica potente que no se visualiza. A lo mejor está ahí, no lo he sabido ver en la presentación. Me parece que también ahí tenéis más recorrido. Entonces, eso lo digo porque me parece que eso os diferenciaría un poco de modelos como el metabolista, donde el agua aparece como un fondo y la arquitectura aparece como una figura encima y se diferencian de una manera como casi uno a uno y tienen consecuencias como de lo que llaman productividad muy, muy modernas, ¿no? En cambio, aquí estaría bien entender o desarrollar una idea de productividad mucho más hedonista, mucho más ambiental, mucho más ecosistémica, que produciría una integración no tanto figura a fondo, sino realmente como por gradientes laterales y que la sección tuviese un papel clave, ¿no? Por acumulación, por jerarquías de diferenciación, etc. Pues a mí me parece que son esas preguntas que se producen porque el proyecto tiene un material muy rico, ¿no? Pero realmente cuando escuchas agua y miras las imágenes, ves poco la potencia que el agua promete desde esas categorizaciones nuevas, ¿no? Que seguramente son distintas que las de los años 60, por lo que se comentaba antes Sebastián, ¿no? De que hay una sensibilidad distinta, hay a lo mejor unas prioridades también diferentes de realmente como establecer que las categorizaciones respecto al agua son distintas que seguramente las desarrollistas de los años 60, ¿no? Entonces, eso no es incompatible con sistematizarlas. Sencillamente, las categorías seguramente deben ser distintas para producir una serie de paisajes diferenciados y mucho más abiertos a un control más blando, por ejemplo, ¿no? A un control mucho más dinámico y mucho más vinculado a factores externos vinculados al tiempo, cosas de este tipo. Sí, invito un poquito a los otros jurados para que digan algo porque estamos un poco cerrando los tiempos. Yo lo que se relaciona un poco con lo que comentó hace un momento Luis y tenía que ver con, por un lado no me quedaba claro en el proyecto cuál era la relación entre la estratificación de los sistemas de canales y su conectividad de lo que entendí, de lo que se ve, pareciera que está estructurado en esa relación, como si hubiera organizaciones por niveles luego conectadas, y pensaba cómo eso se pone en relación con la performatividad de las escorrentías y de la conducción de estas infraestructuras, arquitecturas del agua. Me parece que está como excesivamente como segregado en esos términos, como de relaciones horizontales luego comunicadas en vertical, y tal vez en esta línea de pensar la integración y la performatividad hidráulica, podrían, a través del propio sistema,
explorarse gradientes menos disociados o menos segmentados de relaciones de los flujos de agua. Y en relación a eso, otra cuestión que me parece que se relaciona un poco con la discusión inicial o con la conversación inicial acerca de las demandas de verosimilitud o de posibilidad de concreción, era la relación entre la calibración del proyecto en relación a los volúmenes de infraestructuras o de áreas de conducción del agua versus los volúmenes y áreas habitables, ¿no? Me parecía que una buena forma de empujar más el proyecto hacia esas demandas que se le hacías de posibilidades de concreción o de implementación del proyecto en el medio, tiene que ver con incorporar variables que forman parte de los problemas, o sea, embeber dentro del propio sistema y de las evaluaciones del propio sistema variables que tienen que ver con aspectos de esa índole, ¿no? En qué sentido se vuelve más eficiente infraestructuralmente, en qué medida calibra las relaciones entre infraestructuras y áreas habitables, como tienen demandas cualquier tipo de emprendimiento, de mega emprendimiento de esta clase, ponerlo a friccionar y evaluar el proyecto y sus gradientes en relación también a estos aspectos que forman parte de las dinámicas del propio mercado también, ¿no? Me parecía que era una buena manera para empujarlo en esa dirección, y eso no implicaba restarle para nada sistematicidad, sino poner a friccionar su sistematicidad contra estas variables y que a la vez se vuelvan nuevas maneras de informar y de calibrar el proyecto. Sí. Yo un poco. Dale. Primero, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en estos jurados y ver estos trabajos. Y felicitaciones a los chicos, Victoria, Camila, Ian, Esteban. Siempre también es bueno ver exalumnos llegando a este nivel de desarrollo de proyectos y de compromiso con toda esta fricción que produce los proyectos de tesis, como explicaba Iván antes. A mí me gustaría hacer como un mini hincapié en algunas cuestiones particulares, que, bueno, en parte iba a hablar como lo del agua, pero creo que Luis lo resumió bastante bien. Y después estaba como la cuestión de las tipologías habitacionales, de alguna manera hay como una cuestión supeditada de aterrazamientos en todo el modelo, que va como aterrazando hacia afuera y produciendo como una serie de unidades que entiendo se desarrollan muy primitivamente, están ahí en uno o dos slides en la presentación, pero que producen como unas cuestiones como de tiras que se aterrazan y después que cierran con una piel en diagonal. Me parece que nada, hay como un potencial enorme de cómo esos sistemas performativos de agua retroalimentan las posibilidades de colonización interior y de diferentes maneras de habitabilidad que puede tener un modelo como este, que claramente desarrolla una cuestión mucho más territorial o de megaforma y no hace tanto foco en la cuestión tipológica como habitacional. Pero me parece intuitivamente que sí, que esa cuestión como de modelo puede llegar a retroalimentar esas cuestiones habitacionales más internas. Y también me preguntaba qué opinaba el resto, ¿no? Los mismos chicos o el resto de jurados con respecto a esto, cómo el modelo territorial puede seguir avanzando infinitamente o en un momento se corta y empieza a trabajar como de otra manera diferente. Eso. Sí, creo que como equipo nos habíamos planteado el desafío de hacer llegar el agua a la vivienda. Y como bien había explicado Esteban en su momento, es la última frontera que tenía el proyecto y por eso no se pudo desarrollar al nivel que deseábamos. Pero el tratar el tema del autotalásico, en el fondo quería tratar el tema ese. El problema de la vivienda
incluyéndole la performatividad del agua y no solo resolviéndola como una piel que enfrenta a la orilla. Bueno, creo que vamos a ir cerrando. No sé si Manuel querés decir alguna cosita comentando sobre los comentarios o cierro. ¿Cómo crees? Dale, digo algo cortito, ¿no? Como, dale. Tratando de volver. Me parecía que una parte de los comentarios, y esto como un comentario para el grupo, a ver, también como para tratar de reunir los comentarios. Había como un dilema al principio entre realismo comercial versus latencia sistémica, que después me parece que aparece la crítica de la performatividad del agua, que creo que sería interesante para el trabajo y para la sensibilidad del grupo en particular. Me parece que sería una zona a abordar muy fructífera, con esto que comentaba Luis de la humedad o la acomodación de los flujos o las particularidades ambientales. Y después, sí, o sea, después me parece que algún comentario que creo que sería un poco un resumen de, o lo que yo entiendo como el recorrido del grupo y donde me parece que, y del trabajo obviamente, me parece que sería interesante como vector que siga, era esta idea de control blando, pero pensaba si no había algo como de lógica fácil o lógica difusa, donde no sería solamente un problema de unos o ceros, sino que incorpora la performatividad como una forma de medición y control, y eso ablanda o sosteniza el modelo, tanto formalmente como en sus efectos. Y la verdad que no mucho más. Con eso me parece que estaría bien. Bueno, por un lado, gracias a los comentarios a los jurados, creo que fueron muy atinados, son interesantes, es interesante el conjunto de los comentarios, me parece, y también felicitar a los chicos del Grupo 1 que hicieron un trabajo excelente todo el año, cosa que está un poco implícita en lo que se ve, pero está bien también mencionarlo, un trabajo muy, muy consistente y sólido, digamos, constante, quise decir, y sólido todo el año. Se me ocurre que quizás esa solidez se manifiesta formalmente en lo que los comentarios un poco querían destituir o poner en duda, sea desde el lado, me parece que hubo dos clases de comentarios muy genéricamente hablando, unos fueron acerca de aquellos aspectos que estaban no resueltos o dejados afuera o rigidizados por el modelo, estos siendo, digamos, los comentarios, por ejemplo, sobre los espacios de los atrios como espacios sociales y espacios, digamos, y no residuales respecto del sistema infraestructural, los espacios, el manejo de los flujos que está rigidizado a través de las canalizaciones y sistemas infraestructurales duros, incluso comentarios acerca de los suelos, toda la retórica, yo diría, de hormigón del proyecto, que de alguna manera encarna esa rigidez, que me parece que también es manifestación de esa solidez del trabajo, ¿no? Quizás
Ese es un tipo de comentario. Yo creo que lo plantearía en términos de pregunta, como no una fuera del proyecto, sino un adentro no suficientemente desarrollado del proyecto. O sea, no tanto como aquellas áreas que no han sido desarrolladas, y solamente pueden ser desarrolladas si uno las aborda como problemas externos, tanto como que la sistemática del proyecto no ha llegado a sea un grano fino suficiente, o abordar cuestiones espaciales, o a destituir la rigidez seccional de las canalizaciones, o la prescriptividad de la forma de tratar las canalizaciones y sus relaciones con las unidades de vivienda. Me parece que son todos aspectos mencionados por diferentes jurados que son muy interesantes. Solamente que mi pregunta sería cómo poder embeberlos dentro del modelo, a diferencia de cómo formularlos desde afuera. Y creo que eso plantea muchas críticas respecto de la rigidez del modelo, en ese sentido, o de un esquematismo, diría, más que una rigidez, a la que abordaría como un problema de grano fino, y de no de blandura como opuesta a la dureza, tanto como de una dureza de grano fino, o una dureza más sofisticada. El segundo tema me parece que quizás se comentó menos, pero me parece que es en realidad más macro, que es el tema de la calibración del proyecto a nivel sistémico general, que apareció con la forma de la verosimilitud, y después Pancho ofrecía un poco esta lectura de la calibración de la relación entre habitabilidad e infraestructura. Me parece que hacer al proyecto rentable quizás es un tema que puede ser tratado también con cierto rigor respecto de relaciones cuantitativas o evaluaciones de costos de sus sistemas en su relación mutua, en cómo se compensan mutuamente o se sostienen mutuamente a nivel económico. Así que nada, de vuelta los felicito, chicos, un trabajo muy bueno durante todo el año y fue un placer tenerlos, y gracias a los jurados por los comentarios. Muchas gracias por los comentarios y nada, ojalá tuviéramos más tiempo. Bueno, hacemos un pequeñísimo break de 5 minutitos en este caso, no de 10, porque así tenemos que seguir con el ritmo, si les parece bien. Ponemos las pantallas en off, aunque nos quedemos conectados todos, ¿ok? Y volvemos en 5 minutos a las 11:05. Y nos tomamos un respirito. Gracias.
Bueno, mientras van llegando todos, aprovecho para, no sé, desde mi lado lo que pueda para informalizar un poquitito la discusión. Siendo que estamos tan condicionados por entre que estamos haciendo el streaming en YouTube y que tenemos que vernos las caras solamente en estas pantallitas, pero bueno, haremos todo lo posible. Nada. También podemos hacer algún break sin la pantallita, charlar in between, no sé si es necesario, ¿no? Podemos chatear, eso seguro. Sí. Underground. Bueno. Above ground. In the limbo. ¿Está el siguiente grupo preparado ya? Sí. Bien, igual esperamos a que vayan llegando todos. Juan Pablo, vas muy tapado, ¿no? Pareces como una viejita tapada. Tengo mucho frío. Hay varios, ¿no? Es que hace frío hoy. Hace frío. Andrew también. Aquí no. Esto no me da. El único que está tomando mate. No, acá también. Yo te acompaño con el mate. Lo que pasa es que se siente el... Se queda ponerlo en mood. Como más logístico el tiempo. Por el mute. Claro, cuando hacen así, ¿no se escucha? Claro. Mate y mute son palabras muy parecidas. Bueno. A ver, están todos los jurados: Pancho, Sebastián, Juan Pablo, Luis, Iván. Ahí está, ok. ¿Y los tutores? Están. Bueno, podemos ir empezando, ¿no? Dale. ¿Se ve? Y pone claro, la pantalla completa, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos entonces. Sí. Hola, buen día. Somos Florencia Felsberg, Philip Planck, Agustina Monopoli y Candela Cicinelli. Y nuestra tesis propone un futuro para los rascacielos. Creemos que este futuro se consigue por la extremación de los instrumentos arquitectónicos actuales de los rascacielos, que se encuentran poco explotados en su capacidad de generar nuevas formas de habitar e interactuar con el exterior. El futuro es un futuro denso. Los rascacielos son una tipología para articular esa densidad de forma que no se vuelva una maximización, sino una intensificación y transformación de la vivienda contemporánea. Esto lleva a una hiperdeterminación que genera interiores complejos y circulaciones múltiples, trascendiendo la lineal valorización de la altura como único mérito e innovación del edificio. Los últimos 50 años desarrollaron rascacielos espacialmente indeterminados. Su búsqueda es la maximización de la ganancia mediante la repetición apilada de pisos iguales, aumentando su rentabilidad por la distribución esbelta de la superficie rentable. Los rascacielos contemporáneos consolidan esa línea aún más, resultando en un problema cultural, donde la superación disciplinar se consigue mediante desarrollo tecnológico. Skylift es un rascacielos hiperdeterminado que agrega una capa de valorización de los espacios interiores, sumada a la altura de cada piso, distribuyendo mayor determinación inseparable de mayor elevación en el edificio. La tesis trata sobre la adjudicación de valor según cualidades espaciales particulares definidas por elementos arquitectónicos. El modelo de desarrollo estudia el Central Park Tower, que es un rascacielos indeterminado ubicado en Midtown Manhattan. Su objetivo es la rentabilidad económica en altura mediante la compra de metros cuadrados aéreos vecinos. Es desagregado porque pierde partes conformando plantas irregulares,
tiene dos tramos, un basamento comercial que se puede ver en azul oscuro y una torre residencial que se puede ver en azul claro, donde sucede la desagregación. El núcleo, ubicado en el centro del basamento, prácticamente se pega a la fachada superior sin comunicarse con el exterior. La estructura reduce su sección por tramo, permitiendo plantas profundas de subdivisión indiferenciada. El modelo se organiza en tres meta-meta variables que operan análogamente. Primero, la envolvente construye las plantas por la sustracción modular, que en su centro se posiciona el núcleo. Por último, la estructura sustrae su sección progresivamente. La primera meta-meta variable construye la volumetría del basamento, que determina indirectamente la morfología final al adaptarse al lote. En la segunda meta variable, a partir de estas dimensiones, se desagrega a partir de un grupo de variables, construyendo primero una grilla indiferenciada, que desde un lado de inicio sustrae una cantidad de módulos, reduciendo progresivamente la superficie de los subtramos y exteriorizando su interior a lo largo de la altura. La segunda meta-meta variable construye el núcleo de circulación mecánica. Primero define las dimensiones en la base de cada tramo y se reduce la superficie. La tercera opera análogamente a la segunda construyendo la estructura. Primero define las dimensiones y reduce la sección, logrando una estructura de fácil subdivisión interna. En su estado singular, cruza umbrales propuestos, pero no atravesados por el caso. El basamento, para ser cuadrado, se desliga del entorno. La desagregación genera plantas mucho más angostas y terrazas mucho más profundas. La desagregación es de mayor frecuencia, produciendo más diferencias que resultan en mayor cantidad de espacios exteriores. El núcleo y la estructura atraviesan la fachada, teniendo tramos al exterior, criticando la relación de estos sistemas con la envolvente como objeto hermético y único. El modelo territorial estudia el cordón situación ubicado en el Parque Nacional Los Alerces, al suroeste de la provincia de Chubut. Un cordón es una formación geomorfológica alargada que encadena elevaciones montañosas en altura. Pertenece a la tipología de cordones lineales ondulados y su tendencia global es genérica y agrega especificidad al reducir su escala. Se organiza a lo largo de un eje longitudinal del cual ramifican dos de menor jerarquía, filos y subfilos. El modelo se organiza en tres metavariables que operan análogamente. Estas son cordón, filos y subfilos. La primera metavariable construye la extensión del cordón en su longitudinalidad, siendo la escala de menor detalle. Opera mediante un grupo de variables al construir la pendiente, que luego se rota para ser subdividida y por último desfasada. Las últimas dos metavariables construyen análogamente los filos en su desarrollo transversal y los subfilos, incrementando su especificidad y detalle. En su estado singular, problematiza lo genérico del caso, especificándolo multiescalarmente. Agrega un riguroso control en cada ramificación, diferenciándolo exageradamente. El desplazamiento de los ejes se diferencia respecto al pico más alto y las alturas respecto a las pendientes. El modelo utópico estudia la muralla roja de Ricardo Phil, ubicada en Calpe, España. Pertenece a la categoría molecularismo basada en la agregación modular con metodología proyectual. Se compone por 5 torres de pequeña escala, organizadas en torno al módulo de distribución central. Cada torre contiene 4 unidades de módulos diferenciados programáticamente, privados, semiprivados y semipúblicos, organizados axialmente en torno al módulo central. El modelo se organiza en 2 meta-meta variables, agregación modular y sustracción modular. La primera construye la volumetría y la segunda la desfasa a la totalidad para construir la circulación activa. La primera meta variable dimensiona el módulo de distribución pública. La segunda agrega el programa semipúblico a partir de determinar la cantidad de caras libres y por la cantidad de módulos agregados por dirección en planta. La tercera y cuarta operan de manera análoga y concatenada para los usos privados y los usos semipúblicos. Una vez conformada en planta, la quinta meta variable opera igual, agregando módulos en altura de manera equitativa. La segunda meta variable lo desplaza modularmente. Cada torre es desfasada para construir la circulación por escalera, que permite acceder a las unidades desde pequeñas terrazas. En su estado singular busca explotar la determinación programática de su construcción, crear un conjunto diferenciado que cualifica las plantas conformando distintos tipos de unidades, con distintos niveles por torre. El modelo de colonización estudia el Cerro Bayo, ubicado en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Pertenece a la tipología de resorts de montaña, que son hospedajes para usuarios en búsqueda de una actividad recreativa. El Cerro Bayo se encuentra dentro de la subcategoría de estaciones de esquí, donde sus circulaciones valorizan su área aledaña. Se desarrollan 3 tipos de circulaciones: telesillas ascendentes, telesillas descendentes y pistas descendentes. El modelo se construye en 2 meta-meta variables: primero los ejes de circulación y luego 3 tipos de circulaciones que se desarrollan a partir de estos ejes.
La primera construye los ejes circulatorios en ramales e interramales. La segunda construye de manera análoga los tres tipos de circulaciones, donde su secuencia es indiferente, representando el valor autónomo de cada tipo. La primera metavariable construye las telesillas ascendentes mediante el desplazamiento del punto medio de cada segmento, la subdivisión en quiebres y la distancia de desplazamiento de los quiebres, generando una doble curvatura. La segunda y tercera metavariable operan análogamente, construyendo la circulación descendente por pistas y la ascendente por telesilla. En su estado singular, revaloriza autónomamente las circulaciones al reconocerlas como atracciones, problematiza el uso eficientista de las telesillas y las lleva al mismo plano que las pistas. Las pistas son el medio activo de traslado que requieren de un esfuerzo físico del esquiador y las telesillas el pasivo que no requieren esfuerzo. Las pendientes son progresivas desde el centro hacia los extremos, configurando pistas de mayor a menor accesibilidad. Skylift refuta la tendencia contemporánea que analoga la altura con calidad. Propone la transformación de los rascacielos indeterminados a los hiperdeterminados al tensar las lógicas del habitar en altura. La hiperdeterminación explota los elementos arquitectónicos al especificar programáticamente. Las definiciones materiales están al servicio del contacto con el exterior, la especificidad y la determinación de programas contenidos. El modelo de desarrollo en su estado singular genera una transición más abrupta a lo largo de la torre por la aceleración de la frecuencia y de la curva helicoidal que determina las sustracciones de partes de las plantas. En la integración determina el volumen general y su tendencia entre planta compacta y planta de tira. El modelo territorial en su estado singular incrementa puntos de densidad, redistribuyendo la condición de concavidad y convexidad en el caso. En la integración determina los desplazamientos de la masa edilicia, generando una diferencia en la pendiente de las circulaciones y descubriendo terrazas por los desfasajes de los pisos. El modelo utópico en su estado singular explota la heterogeneidad y distribución asimétrica del crecimiento modular, produciendo diferentes espacios exteriores con un rango de grados de apertura y estirando los segmentos de crecimiento lineal para generar plantas de tira con exteriores de grandes dimensiones. En la integración determina el crecimiento modular direccional con especificidad programática diferenciando las direcciones de los sectores de la planta. Por último, el modelo de colonización en su estado singular intensifica las diferencias entre los tres tipos de circulaciones, consolidando el carácter propio de cada una como atracción en sí. En la integración determina la circulación, siendo los tres tipos de crecimiento helicoidal con diferentes grados de centralidad en la planta según su asociación a un uso programático específico. La estrategia de integración construye un modelo hiperdeterminado que revaloriza los elementos arquitectónicos para la cualificación. El modelo se estructura en tres iteraciones que densifican su masa determinando tres programas distintos en tres escalas: semipúblico por tramo, privado por subtramo y semiprivado por piso. La estrategia de integración complementa la agregación modular del modelo utópico con la sustracción del modelo de desarrollo. Primero al agregar axialmente dándole perímetro a la planta y al agregar lateralmente dándole profundidad. Cada iteración agrega y sustrae modularmente dejando lugar al próximo programa. La primera meta variable define las unidades mínimas, determinando desde su centro, largo, ancho y alto. Luego se agregan módulos en altura que determinan la cantidad de pisos. En las direcciones libres de los módulos se genera una agregación equitativa en cada eje para determinar la huella máxima, predominando una organización axial. Para definir las transiciones entre plantas y sus respectivos desplazamientos, se determina desde el punto más alto una pendiente hacia el sur y hacia el norte. Se rota primero la del sur y luego la del norte del galibo de tramos. Se subdivide en seis tramos diferenciando el edificio en su primera instancia. Por cada tramo se construyen las dimensiones de los elementos estructurales, columnas, vigas y losas. Se definen las dimensiones máximas en su largo y en su ancho, y luego una sustracción en los elementos para diferenciar sus secciones en altura. Luego se construyen las vigas en sus dimensiones máximas, determinando el alto y ancho, para luego definir su progresión de la sustracción en su alto y en su ancho. Lo mismo ocurre en las losas, únicamente en su alto. La diferenciación de la estructura afecta directamente la subdivisión interna y el recorrido de las plantas. Una vez consolidada la estructura, se construye la circulación ascendente por telesilla. Definiendo los centros de la base, se trazan los ejes de circulación diagonal. Se desplaza su punto medio y se subdividen los ejes en segmentos. Finalmente se termina la sustracción modular en una progresión de seis tramos. Se define un lado de inicio, ritmo, cantidad de módulos y progresión por tramo de la sustracción modular por eje, que distribuye programas diferenciados en su altura. Finalmente se sustraen los módulos, exceptuando los que contienen ejes de circulación, conservando su
conservando así su estructura. La agregación lateral opera análogamente, agregando módulos perpendicularmente de manera equitativa en sus tramos. Se construye la estructura, definiendo sus dimensiones máximas, para luego sustraer a medida que crece en altura. Se determina la sustracción definiendo un lado de inicio, ritmo, cantidad de módulos y una progresión por eje, diferenciando la organización programática. Se sustraen los módulos exceptuando los ejes circulatorios, conservando así su estructura. Por último, el modelo determina el sentido de desplazamiento y su distancia definida por el gálibo de tramos, es decir, las pendientes. Esto descubre caras de los módulos generando terrazas de tamaño variado. Predominan plantas inferiores de mayor superficie y profundidad que transicionan hacia plantas superiores de menor superficie y mayor perímetro. La segunda agregación opera igual que la primera, agregando los módulos que sustrajo, esta vez de uso privado en la escala de subtramos. Se construye la estructura definiendo dimensiones máximas diferenciando en su altura por la sustracción. Luego sustrae modularmente en la misma agregación. Se construye sobre los ejes las pistas descendentes a partir de las conexiones de subtramos. Se define la agregación lateral construyendo la profundidad. Nuevamente se sustrae, acentuando la transición de plantas compactas a plantas cruciformes, para luego desplazar. Cada iteración y predetermina la composición programática en altura, diferenciando las transiciones de planta. La última agregación opera análogamente con la diferencia que no sustrae. Agrega módulos semiprivados axialmente en pisos por subtramo y construye la estructura. Luego agrega lateralmente para construir la estructura final. Y por último, la desplaza. La hiperdeterminación de los rascacielos conforma una arquitectura heterogénea por su especificidad programática y material. La sustracción modular diferenciada genera vacíos específicamente distribuidos que al ser desplazados diferenciadamente hiperdeterminan nuevamente al rascacielos. Skylift es un rascacielos subdividido en partes multiescalarmente inferiores. Se compone por 120 pisos organizados en 6 tramos de 4 subtramos cada uno. El primer subtramo de cada tramo posee un uso de servicios en donde el primer piso de cada uno conforma las bases de las circulaciones. Las taxonometrías muestran las capas de la hiperdeterminación arquitectónica: masa programática, estructura, circulación y carpintería. Cada una se diferencia tanto por programa como por axialidad y lateralidad. La masa programática generando terrazas por la porosidad, la estructura reduciendo la sección, las circulaciones aumentando su proliferación y los cerramientos en su tipo. Los elementos estructurales se basan en losas, vigas y columnas. Cada uno se diferencia por agregación reduciendo su sección, tanto lateral como axialmente. La mayor dimensión se da en la primera, achicándose a medida que se agregan programas. Las 120 plantas de Skylift se organizan a modo de catálogo, en donde las filas corresponden a los 6 tramos, cada uno con 20 plantas. Las plantas compactas y genéricas responden a una dimensión mayor, mientras que a medida que se asciende en altura, las porosas y cualificadas tienden a una menor densidad estructural. Al reconocer un gran salto entre la circulación manual y la mecánica, la tesis introduce modos de circular en lugares atípicos como la Patagonia Andina. Esta oportunidad permite nuevos medios de transporte que superan el concepto de circulación como fin en sí mismo para entenderlo como una atracción. La circulación se despieza por tipo: ascendente por telesilla en escala de tramo, descendente por pista en escala de subtramo y descendente por telesilla en escala de piso. La circulación se puede observar en la siguiente animación como un transcurso que van desde las telesillas a las pistas, que van interrumpiendo a lo largo de toda la planta. La diferenciación por agregación define el tipo de cerramiento y el sentido de la fachada, la subdivisión de los paños. Los módulos semipúblicos cuentan con un cerramiento oscurecido hacia los servicios. Los privados, uno traslúcido para permitir el paso de luz y mejores visuales. Y los semiprivados, barandas para relacionarse con el exterior. Se evidencia la diferenciación programática y la transición entre una planta compacta y genérica a una porosa y cualificada.
Las plantas inferiores permiten una de tipo compacta y genérica, pero a medida que se incorporan programas en altura, se cualifican las masas, generando plantas porosas y cualificadas en la parte superior. Para generar un rascacielos hiperdeterminado, ahondamos en la definición material de las plantas en cuatro etapas, que se pueden ver en una planta compacta y genérica y otra porosa y cualificada. Esta hiperdeterminación depende del programa de agregación y del sentido, axial o lateral. En primer lugar, la subdivisión en unidades busca la intersección de módulos con la circulación diagonal. Dicha incompatibilidad estructural introduce un nuevo grado de porosidad que separa unidades entre núcleos de circulación diagonal. En segundo lugar, los cerramientos semipúblicos son opacos de estilo curtain wall. Los privados, carpinterías de vidrio traslúcido atravesable, y los semiprivados, barandas metálicas bajas. La subdivisión interna de unidades toma circulaciones diferenciadas. Los módulos semipúblicos cuentan con circulaciones de medio módulo, los privados de un cuarto, y los semiprivados no se subdividen. Por último, se posiciona el amueblamiento de locales acorde al programa y al sentido, generando plantas más cualificadas a medida que se incrementa en altura. La primera planta compacta y genérica, ubicada en los pisos inferiores, no tiene sustracción y alberga un solo programa que afecta directamente los elementos arquitectónicos. Cuenta con pocas unidades, cerramientos opacos y circulaciones internas más amplias. La segunda, porosa y cualificada, ubicada en los pisos superiores, contiene sustracción y la totalidad de los programas. Cuenta con multiplicidad de unidades debido al incremento de circulaciones diagonales, cerramientos más comunicados y circulaciones integradas internas. Ambas plantas son un intermedio entre una planta compacta genérica y una porosa cualificada. La primera es una base de pequeño tramo, de pequeño tamaño, y la segunda una de mayor, albergando la llegada de los tres tipos de circulaciones. Se evidencia la influencia de la proliferación de las circulaciones y de la especificidad arquitectónica. Los rascacielos contemporáneos son de planta compacta y genérica en su distribución interna de unidades separadas por divisiones perpendiculares a la fachada del edificio. La hiperdeterminación de Skylift implica que el programa no es meramente adaptable a las dimensiones y el perímetro continuo de la planta, sino que es determinado e interactúa con diferentes tipos de cerramientos para generar una porosidad que a la vez resulta en mayor perímetro, pero lo administra en grado fino respecto del interior. Los rascacielos contemporáneos son herméticos, homogéneos y limpios en la imagen de venta, aplanando al usuario y subestimando su capacidad de trascender la sedentarización y confort de sus espacios del habitar. La hiperdeterminación de Skylift comunica su interior a las condiciones ambientales en grados finos ajustados a su especificidad programática, afectando así cerramientos, estructuras y circulaciones. Skylift es la búsqueda de una nueva humanización del habitar en altura, porque las innovaciones no solo deben existir para llegar alto y aislar a la gente en palacios de cristal, sino que deben buscar un nuevo tipo de hogareño, redefiniendo las condiciones cruciales de la vivienda sin la pesadez de la nostalgia. Y ahora vamos a dejar un video también de fondo. No se puede salir. Es lo como yo. ¿Puedo hacer una pregunta mientras? Sí. ¿Cuál es el papel de la figura del perímetro, el cuadrado? ¿Qué papel juega dentro del orden del ¿cómo llamáis? Del Skylift. O sea, ¿podría ser redonda? O sea, ¿qué papel jugaría, ¿no? Y luego, ¿me podéis volver a explicar por qué necesitáis plegarlo? O sea, ¿qué efecto produce? Estoy intentando entender, porque las relaciones locales entre las partes entiendo el papel que juegan en la hiperespecificidad, pero las de media escala y las de gran escala todavía tengo ciertas dudas. ¿Cómo las calibráis contra esa especificidad? O sea, ¿qué papel juega el perímetro, su forma? Porque en un entorno urbano como vuestros casos, sobre todo con el caso de Central Park, tiene
unas implicaciones sobre todo de factores externos que en la última imagen que mostrabais que estaba en medio de un entorno rural no las tiene, ¿no? Digamos. Y luego, o sea, que tiene que ver con la direccionalidad, la orientación, etcétera, en vuestro caso. Y luego, los módulos estos de 20 plantas, los giros, ¿por qué son repetitivos o cómo lo calibráis contra la especificidad que estáis intentando explorar? Bueno, si querés te respondemos primero por qué no es circular y es cuadrado, era tu pregunta, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo jugáis con la variable perímetro original, digamos, ¿no? O sea, no es que esté, apoyando la circular versus la cuadrada, es un problema de que no acabo de entender muy bien de dónde surge y sobre todo qué papel juega en la discusión contra la especificidad el factor de repetir siempre el mismo perímetro desplazado, o sea, hoy por qué ese y no otro, ¿no? En el contexto de la diferenciación. Y luego lo mismo con los módulos intermedios. Bueno, principalmente, como hablamos a lo largo del discurso, no es que criticamos a los rascacielos al punto de querer dejarlos de lado y decir esta tipología no sirve, sino que nuestra crítica va por el lado de decir los rascacielos contemporáneos contienen muchos elementos arquitectónicos que no llevan al límite o no terminan de explotar. Criticamos, por un lado, que son esta caja hermética y cuadrada, que creen que de esta manera es la manera más flexible de construir un hogar o un entorno arquitectónico. Y creemos que, o sea, hacemos que la planta sea cuadrada en su basamento para que transicione, o sea, toma estos elementos arquitectónicos y reconoce que se parte de la tipología de rascacielos, pero se transciende hacia una planta que pasa a ser porosa y que tiene un contacto con el exterior, es atravesada por su circulación y todas las características que nombramos. Sí, y respecto al perímetro, lo que pensamos nosotros es que, como desarrollamos en el modelo de desarrollo, en el modelo singular, estudiamos un modelo que para aprovechar la eficiencia de metros cuadrados en un contexto urbano, aprovecha la totalidad del lote, entonces la morfología del rascacielos, por ejemplo en nuestro caso, se adopta al lote tomando la totalidad de su medida. Entonces nosotros buscamos construir digamos, un rascacielos que de esa forma genérica, en el sentido de que se adapte a un lote cuadrado por su simpleza, digamos. Y lo que buscamos es mantener en esta complementación de una agregación y una sustracción literalmente complementaria, lo que buscamos es siempre volver a reconfigurar un mismo perfil, un mismo corte, que se vaya diferenciando de distintas maneras, digamos, el mismo perímetro en la planta baja es mucho más denso y opaco, mientras que el mismo perímetro en el último piso responde a una materialidad mucho más porosa y abierta que se vincula con el exterior. Entonces queríamos ver, nos interesaba estudiar cómo es que partiendo desde una misma base se puede reconfigurar de distintas maneras explotando los mismos elementos arquitectónicos, digamos. Sí, no, me imagino que la bueno, es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? O sea, y no es un tema de descripción, es un tema como de saber exactamente cuál es el factor arrastre de los modelos que estáis integrando y cuándo hacéis movimientos de apertura en esos modelos para poder explorar ciertas intensificaciones, ¿no? Entonces, cuando decís que tenéis una serie de exploraciones entre el perímetro y los núcleos que mantenéis con cierta constancia para poder justamente explorar el papel de la porosidad, se podía preguntar de una manera también mucho más sistémica hasta qué punto el papel de la repetición en la economía del rascacielos juega un papel a diferentes escalas, ¿no? Y cómo eso produce modularidades de diferentes también escalas, ¿no? Entonces tenéis como ahí unas intuiciones que no habéis explicitado que me parece que sería interesante a lo mejor también hacerlas mucho más explícitas, mucho más literales. O sea, si tenéis que hacer una experimentación entre la relación entre perfil y núcleo, la inclinación a las 20 plantas, no sé si se necesita o sea de cancelar o sea de hacer también modular y tener un gradiente hacia arriba. O sea,
cómo calibráis justamente las relaciones entre las partes de los subsistemas que estáis estudiando, porque al final esas partes, claro, tienen diferentes efectos y diferentes potencias. O sea, cuando habláis de la subdivisión de las plantas es una, pero cuando estamos viendo esta perspectiva giratoria, esta vista giratoria del objeto como todo, digamos, todo el campo y los rangos que está organizando, pues sería interesante quizás un poco más de declaración por vuestra parte, qué papel juega cada una de esas subpartes, ¿no? En lo que es la tipología. Porque algunas son muy claras, que es del suelo arriba, ¿no? Esa gradiente de porosidad, pero en cambio otras intermedias están ahí latentes, pero no explicitadas, me parece. Luis, te hago una pregunta. ¿Estás hablando más sobre la tipología de rascacielos en sí o sobre cómo los modelos lograron, como, o sea, nuestra, cómo los modelos singulares nosotros los quisimos integrar de una manera para el integrado? No sé si esa es la pregunta. Bueno, que supongo que básicamente hay una tensión latente en el proyecto de investigación que tiene que ver cómo se integran los diferentes modelos, ¿no? Entonces hay unos modelos que marcan cierto tipo de organización interna que arrastráis y no cuestionáis, y otros en cambio las limitáis. Por ejemplo, si habláis del modelo de Bofill o el modelo de Central Park, tienen limitaciones muy distintas respecto a su perímetro y respecto al papel de la orientación y el papel que juega este tipo de efectos externos en la organización interna, ¿no? Y lo mismo con el problema de las telesillas o el desparrame, digamos, del sistema de circulación, ¿no? Entonces, eso los habéis restringido muchos para adaptarlos a las restricciones de la tipología de Central Park. Entonces, quería saber exactamente cómo calibrabais justamente la integración, donde unos desparraman a otros, ¿no? Y dónde para poder justamente explorar esa hiperdeterminación que estáis declarando como vuestro principal objetivo, vuestro IPC interés. O sea, esa discusión entre desparrames de diferentes modelos en la integración, que tiene un poco que ver con el comentario que hacía en el primer caso, ¿no? Que para mí es uno de los grandes retos de la metodología que se os ha planteado, que me parece ultra potente, pero extremadamente compleja, ¿no? Porque requiere el establecimiento de jerarquías simultáneas y todo el rato esa toma de decisiones para no aplanar el sistema, sino para darle como justamente órdenes e intensidades según vaya desarrollándose el argumento, ¿no? Entonces me parece que muchas veces están ahí latentes, pero no las hacéis explícitas, entonces me quedan siempre como dudas y ansias de decir, bueno, ¿cómo habéis decidido que esa es la jerarquía que es más efectiva para poder explorar la hiperdeterminación en este caso, por ejemplo? Cuando no tenéis restricciones urbanas alrededor vuestro, por ejemplo, ¿no? Bueno, principalmente del Central Park Tower, lo que criticábamos era la repetición apilada de pisos casi indiferenciados, ¿no? Como el programa es tan flexible y tan adaptable que se cree que la flexibilidad va por el lado de espacios amplios, ininterrumpidos por ahí, y creíamos que el modelo de Bofill traía estas cualidades y cualificación de programa que brindaban, o sea, que no se explotaban en la altura, porque también eran plantas iguales apiladas, pero que al integrarlo con el modelo de desarrollo se podían lograr plantas heterogéneas y cualificadas que a su vez afecten tanto a, por ejemplo, cerramientos, estructura, el amodelamiento, como estos subsistemas que fuimos desarrollando en las plantas. Y por otro lado también los desplazamientos de, como se puede ver en este video, el desplazamiento del modelo de Bofill con nuestro territorial, creíamos que podía explotar también, hacer heterogéneas las plantas y cualificar estas plantas en altura, porque como bien se dice, los rascacielos, cuanto más alto es, más caro es tu piso, y nosotros decimos, cuanto más alto es, más caro es por su altura, pero también por lo cualificado que está. Entonces estos desplazamientos brindaban condiciones heterogéneas y cualidad a cada planta. Y bueno, por último, las circulaciones, creemos que no necesariamente, o sea, como bien dijiste vos, al principio teníamos un render que estaba en Nueva York y al final está en la Patagonia Andina. Entonces lo que estamos diciendo es que las circulaciones no tienen que ser meros transportes de voy al piso 1, al piso 50, sino que se pueden introducir, por ejemplo, en lugares atípicos como en la Patagonia Andina, por ahí un ascensor no es la mejor solución, por ahí es la más eficiente, pero no es la mejor para el lugar. Entonces queríamos como introducir circulaciones. Yo quería
entrar por otro lado al proyecto. En la presentación apareció muchas veces la palabra cualificar como objetivo del proyecto, y un poco el proyecto se definió al inicio como una exploración sobre la espacialidad de las formas de habitar en altura, y si bien aparecieron algunas referencias a esa idea de cualidad, siempre son ideas bastante generales, como la idea de diferentes formas de circular, o sobre diferentes tipos de cerramiento, o sobre porosidad, pero sí, siguen siendo categorías demasiado generales para poder precisar atributos dentro del proyecto o características más determinadas, menos generales, para entender también qué es lo que construye más particularmente el proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de cualidad? ¿En qué consiste esa cualidad? No sé, recién hablaban del problema de dónde estaba situado. Me parece que ahí hay tal vez esa forma general de tratar la cualidad, podría ser unas cosas que se le podría criticar al proyecto, en términos que no, por lo menos no lo explicitó. También como forma de desarrollar más o de volverse más agudo en esa línea, ¿no? En esa idea de cualificar y de construir distintas formas de habitar, distintas espacialidades, y cómo por ejemplo, cómo esas espacialidades o esas cualidades se relacionan con el abajo y el arriba, o con su localización geográfica, o con su localización geográfica y el abajo y el arriba. Es decir, de qué manera lo que el proyecto organiza o tiene potencialidad de organizar se pone en relación con estos temas para definir mejor su consistencia y para dirigirla de forma mucho más aguda, tal vez, ¿no? Como forma de diferenciación, que no va por la diferenciación en sí, sino por distribuir cualidades específicas según una lógica de organización que el proyecto administra. Las cualidades que, o sea, nosotros pensamos como, no sé cómo explicar esto sin ser muy, sin alargarme mucho, pero nosotros entendemos que, o sea, de una superación, o sea, para poder superar lo que sería la tipología del rascacielos contemporáneo, digamos, vimos en el modelo de desarrollo particularmente que se construía sobre lo que es una grilla indiferenciada, que era principalmente estructural. Entonces, a partir de ahí, empezamos a leer que toda esta indiferenciación la podríamos volver a leer y recualificar a partir de lo que son, a partir de diferenciar, introducir una cualificación y diferenciación de una nueva grilla, digamos, en rascacielos. Entonces, todo lo que es la cualificación la desarrollamos en, digamos, en cuatro etapas o en cuatro partes, que sería, por un lado, la masa modular. Generamos un gradiente de una agregación modular que va variando desde, digamos, de la planta baja hacia el último piso, siendo los programas de uso público predominando abajo y transicionando hacia arriba con programas más, más privados de vivienda, digamos. Luego también estudiamos un poco sobre, digamos, el proyecto tiene o sea, recualifica lo que son las carpinterías, que lo que hace es, según el módulo o según la dirección en la que se encuentra o el programa al que responde el módulo, estas carpinterías van a ser más, con mayor subdivisión o menor subdivisión, o va a estar
partidas en diferentes direcciones, lo cual va a brindar, por ejemplo, a los módulos que son habitaciones privadas, va a brindar más privacidad, porque van a ser, va a estar más subdividido, por ejemplo, los módulos. Entonces, si se encuentra en una arista donde tiene frente a otro módulo, que es un living o un balcón, entonces esto va a estar protegido para que la gente de afuera no se vea, por ejemplo. Eso respecto a la carpintería. Y respecto a las circulaciones y a la estructura, en realidad, primero a las circulaciones. Lo habíamos dicho, sí. ¿Qué? No, que sí, lo que habíamos dicho, creo que por ahí se está haciendo un poco. Sí, sí, igual queda claro eso y ya lo habían presentado, que es un poco cómo organiza. Lo que sería es qué constituye eso, o qué tipo de cualidad emerge de esa administración, de esas características que recién describiste, ¿no? No sé, si les interesa que haya lugares más, que estén más invadidos por lo público, si formas de habitar que se vuelvan más expuestas, si, o sea, que digamos, no lo linealmente lo que abajo hay más espacio público, a veces arriba hay menos espacio público, o al revés, sino, digamos, qué tipo de cualidad en la forma de habitar eso determina, ¿no? Como cualidad arquitectónica, como propuesta de las formas de habitar en altura, o sea, como que no sea la mera distribución de esas proporciones o de más o de menos espacio público, o de más o menos cerrazón de los cerramientos, ¿no? Como qué determina eso, ¿no? Estratégicamente dentro del proyecto. Ok. No sé si alguno quiere contestar o sigo hablando yo. No, yo creo que en realidad no tiene que entrar en el modo contestación. Me parece que sería bueno que lo dejen transcurrir la crítica o contesten muy sintéticamente en los términos en que se está preguntando, no en los términos en que ustedes presentaron. Sugerencia. Gracias. Yo voy a tratar de tres puntos y voy a tratar de que, a ver, primero creo que por ahí lo que les puede ayudar para terminar de armar la presentación final y la documentación es que se pregunten ustedes mismos cuáles son las características que este rascacielos hace que sea un rascacielos contemporáneo, algo innovativo, algo sublime, en comparación a un rascacielo tradicional o hasta los que hoy en día tenemos. Y para eso un poco creo que les puede ayudar la comparación con lo que llaman un poco en el brief o en la agenda del coso de lo genérico, ¿no? Entonces, ver qué es lo que aporta, por ejemplo, a nivel funcional, a nivel estético, a nivel circulaciones, a nivel rentabilidad, a nivel seguridad, no sé, distintos aspectos, y ver si ustedes si ustedes cumplen la misma cantidad de requisitos, no están haciendo algo superior o algo más innovador. Si ustedes tienen particularidades, ver cómo esas particularidades sobresalen o superan al modelo tradicional. Para eso también, por ejemplo, a nivel, ustedes, por ejemplo, hablan de cosas muy particulares que por ahí rascacielos tradicionales hoy en día los cumplen, como la privacidad, la densificación, la reducción de estructuras, son cosas que pasan en los edificios hoy en día. La sube y reducen las columnas, si se ve se genera una pantalla opaca, o sea, no son cualidades por ahí tan particulares o tan específicas del proyecto que tienen. Y después también creo que lo que les puede ayudar a analizar eso, creo que el diseño que tienen o la metodología, en el caso del rascacielos, para mí hay algunas cosas fundamentales, analíticas a nivel sistemático, desde la estructura, la circulación, los vientos, que se pueden sistematizar el análisis y cómo eso puede informar a la formación de este objeto. Siento que todas las decisiones que han tomado son muy parecidas han tomado los modelos a analizar y han tratado de replicar eso en un rascacielos.
Primero, que no definen a partir de qué altura para ustedes es rascacielo, más o menos si hago un número, el edificio que tienen 420 metros, o sea que tampoco es más alto de los rascacielos que ya hay construidos, o sea que no supera la altura máxima de un rascacielo contemporáneo. Entonces creo que, un poco, si me pueden responder sintéticamente, mi proyecto es de esto, esto y esto, y en esto, esto y esto, quise superar al rascacielo tradicional, y creemos que en esto somos superadores, ¿no? Y un poco los puntos que decía anteriormente, como ejercicios para ustedes, hacer como un pro, cons, y ver, ok, en esto es superador, en esto no, en esto está igual, la realidad, la estructura, un poco cuando muestran la inclinación en un rascacielos por orientación, puede ser, y uno dice, sí, tiene sentido, pero realmente la estructura y la continuidad vertical, o tienen que generar un sistema colectivo de rascacielos en el cual hay una estabilidad estructural. Se pueden analizar hoy en día, simular analíticamente las estructuras, cómo va a responder esa forma estructuralmente, y cambiarla de acuerdo a eso. Entonces siento que tienen que hacer un poquito una retrospectiva de lo que tienen y compararlo contra algo tradicional, contra algo que existe hoy en día, y ver en qué ustedes están poniendo algo sublime, algo superior a eso, algo que realmente supera y nuestra imaginación y la realidad con ciertos fundamentos, con ciertas ideas fundamentadas y consensuadas a través de las simulaciones, el proceso analítico, etc. Pero siento que les falta un poquito ser claros en qué este proyecto es sublime. Siento que ahí sigue siendo un poco bastante tradicional el proyecto. Entonces, si me pueden, por ejemplo, decir tres ideas. O sea, el proyecto es de esto, esto, esto. Después agarren esas tres ideas y las comparan contra algo existente. Y dicen, ¿lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Lo supera? ¿No lo supera? Si no lo supera, ¿cómo lo supero? Un poco ese ejercicio de lo que tienen. Porque tienen muchas cosas ricas. Por ejemplo, los espacios esos dobles, triples alturas, espacios grandes. Entonces también pueden estudiar la densidad, o sea, el developer hace todos los pisos porque es rentable, pero puedo generar la misma rentabilidad de acuerdo con un sistema mucho más abierto, la misma cantidad de superficie de área. Entonces, sí, el tradicional tiene 1000 metros, yo tengo 1000 metros y tengo todo esto on top, que es mejor. El tema del confort. Ok, a lo mejor las partes de abajo abiertas estructuralmente se están abriendo arriba, pero para lo mejor para confort, arriba de los 70, 100 metros ya no se puede estar por el viento. Y todos esos nichos que están creando van a generar turbulencia y un montón de disconfort y de situaciones que se pueden hoy en día computar y simular. Quizás eso también les informa la forma del rascacielo que tienen. Quizás generan canalizar esas situaciones naturales como el viento y convertirlas en espacio de confort. O generar geometrías que generen que difumen o que canalicen el viento en cierta manera para generar distintas situaciones, y un poco lo que hablaban recién. Si van a generar más espacios públicos, ¿qué son esos espacios? ¿Cómo mueve la gente a esos espacios públicos? ¿Son separados la circulación que tiene el que vive al que va a la parte pública? Es muy complejo un rascacielos, y más cuando lo llevan a tanta altura, y más si quieren llevar parte pública. O sea, son sistemas muy complejos. Hoy en día hacer una torre de usos mixtos involucra un núcleo vertical muy complejo y que requiere distintas necesidades. Por suerte, entonces siento que lo han hecho genérico un poco todas las decisiones. Quizás la decisión de las telesillas puede ser hasta cierto nivel, después cómo ese sistema de transporte vertical se relaciona a la altura en la que está. O cómo hago para que este rascacielos mida 2 kilómetros, o son un conjunto de rascacielos. Siento que tiene que preguntar un poquitito más, siento que están asumiendo muy rápido y como que le falta un poquito de crítica sobre lo que están haciendo. No sobre el trabajo, porque la verdad que la presentación todo genial, pero en comparación a algo existente, ¿no? Como proyecto de arquitectura, es lindo, está genial,
pero si realmente están haciendo algo sublime, algo que va a ser superador, tienen que compararlo con lo existente. No creo que... ¿cierto? Eso, sí, ahí concluyo. A mí me parece que el proyecto plantea una serie de cuestiones que necesitan, se están hablando de muchos posibles caminos como de actualización o de esa cierta sofisticación que decíamos del proyecto pasado, que se le está exigiendo un montón de cosas. Me parece que el proyecto en sí mismo hace un montón de cosas que están muy bien. Me parece que plantea una serie de variaciones sobre lo que ellos llaman hiperdeterminado, que en realidad es un poco como ambicioso llamarlo así, me parece, queda como grande, le queda grande el saco. Yo diría que es muy determinado y eso ya plantea un montón de cosas. Creo que si sumáramos todas las cuestiones que se están hablando, podríamos llegar a hablar de algo hiperdeterminado para una torre. Sin embargo, lo que plantea en sí me parece que es suficientemente, entendiendo ese grado de latencia en el cual quedan muchas cosas de los proyectos, tanto en el anterior como en este, el rango de cuestiones latentes que quedan planteadas en este proyecto me parece que son tremendas, sobre todo en lo que tiene que ver con el potencial de redefinición interior en base a esas interacciones entre circulación y medios de circulación, socavamiento en torno a esa matriz de modularidad. Me parece que esas cuestiones que quedan latentes son muy superiores a las que no quedan controladas. Y más allá de los puntos que coincido, que se están hablando como de cierta flaqueza, como la inscripción dentro del cuadrado, el zigzag, que me parece que serían muy susceptibles de poder ser actualizadas en jerarquías subsiguientes de incorporación de trabajo o inclusive de más modelos. Por lo cual, Candela, Felipe, Florencia, Agustín, Agustina, felicitaciones, me parece un proyecto muy, muy atractivo. Bueno, quizás tenemos que ir cerrando. No sé si Giovanna querés comentar algo. Hay mucho para hablar. No, me parece que estuvo bueno, que hubo un primer tipo de idea que ahora volvió un poco al final respecto de la figura cuadrada, como la idea del perímetro, que creo que está un poco relacionado con algo que vino un poquito después, sobre qué modelos de integración determinan de alguna manera, contienen o determinan como el volumen más general dentro del cual los otros, creo que la palabra de usó Luis fue, se desparraman, y en todo caso el control es cómo es que eso se desparrama. Eso por un lado. Después creo que había todo este otro grupo de temas que se arrancó con la idea de tal vez trabajar de forma más aguda y menos general cualidades particulares y su distribución como más específica, que llevó un poco a esta idea de, si bien plantean por ahí categorías que creen que cruzaron sus umbrales, de alguna manera las categorías siguen siendo como las categorías tradicionales de alguna forma, como que habría algún lugar ahí interesante para pensar en redefinir incluso las categorías. Y también eso llevó un poco a la idea de trabajarlo muchísimo más específicamente respecto de lo actual, como poder medir, generar herramientas gráficas y conceptuales para medir qué tanto se desvía o qué tanto supera lo que ustedes proponen que pasa. Y creo que eso también llevó naturalmente a la idea de que hiperdeterminado todavía es un poco como lo que está llegando, que está como determinado, pero no hiperdeterminado en el sentido de que tiene muchísimas latencias que no están especificadas, especialmente en la relación entre diferentes sistemas. Pero creo que
que por un lado son todas críticas interesantes, creo que también especialmente las del final tienen mucho que ver con posibles lugares donde podría seguir el trabajo a partir del momento al que llegó. Y me parece que eso es una buena manera de cerrar también. Bueno, gracias por los comentarios. No sé si, o sea, seguramente hay muchas cosas que están pendientes en lo que se fue acumulando, pero en términos generales me parece que estamos dando vueltas sobre dos o tres cuestiones. Una de ellas para mí se sintetiza con el dibujo que tenemos enfrente rotando constantemente, que es que nos condiciona a lo mismo que más o menos se tiende a hablar, que es a la lectura del proyecto en dos escalas, la escala de la figura total y la escala del grano fino, y es muy difícil reconocer escalas intermedias en esta representación, que me parece que es un tema del proyecto que quizás no es, digamos, yo lo tomaría como una crítica, pero también como una dificultad de cómo está planteado, también por los modelos mismos con los que trabajaron, ¿no? Con los modelos de rascacielos y de Bofill. Me parece que eso ya de por sí plantea esa tensión. Creo que el proyecto en realidad, tanto esta representación como el discurso, me parece que opacan los contenidos de escalas intermedias. Pero eso no quiere decir que no sea un lugar, un territorio que quizás está un poco subdesarrollado en el trabajo. Me parece que le falta conceptualización, reconocimiento y conceptualización a las escalas intermedias en diferentes niveles, a nivel de las cualidades espaciales, a nivel de las organizaciones de sectores o de barrios internos, a nivel de las performances ambientales que puedan llegar a surgir por eso, a nivel de las jerarquías intermedias en la circulación, a nivel del reconocimiento de espacios semipúblicos o compartidos de diferentes jerarquías. Me parece que, digamos, la aproximación de Luis era más por el lado de, por un lado, poner en duda, no criticar, pero sí, digamos, replantearse el tema de la figura cuadrada como primitivo, que creo que habría que redefinir esa pregunta en términos de por qué el primitivo es cruciforme, en realidad. Creo que la cuadratura de la planta es una casualidad, quizás una no buena casualidad, pero en realidad lo que está definido como primitivo es la estructura cruciforme. Entonces, la pregunta para mí se reformularía en ese plano, ¿no? Porque, digamos, ¿desde dónde viene la... ¿qué le genera toda la diferenciación a la organización cruciforme? Y viceversa. Y me parece que la otra pregunta de Luis sobre el zigzag, me parece que es como la contracara de la escala intermedia. O sea, a falta de reconocimiento de escalas intermedias emergentes, lo que sí salta mucho es la escala intermedia de la alternatividad de los tramos y su pendiente, que tiene una impronta muy fuerte en la organización final y no se entiende bien cuál es su rol. O cuál es su relación con todas las otras diferenciaciones. Así que nada, por ejemplo, eso eran críticas, o también el comentario también de Luis de lo difícil y quizás la dificultad también de generar una narrativa acerca del manejo de la complejidad de las diferentes variaciones del modelo, ¿no? Que creo que esa dificultad del manejo de la complejidad de las diferentes variaciones, lo que genera en este trabajo en particular es esta cualidad que ustedes llaman hiperdeterminación, que es, para mí es el foco en el grano fino y no tanto en los granos intermedios. Quizás para mí la crítica de Juan Pablo sobre la hiperdeterminación, para mí es, dejemos de hablar de la hiperdeterminación en general y empecemos a hablar de determinaciones más particulares en escalas intermedias.
Así que nada, pero fuera de las críticas, me parece que las críticas están como abordando ese problema. Fuera de ello, me parece que es un trabajo obviamente muy sofisticado, muy intenso, y que también su exceso hiperdeterminista tiene que ver con esa intensidad del trabajo como proceso, ¿no? Así que quisiera felicitarlo también por eso. Este es un trabajo que fue desarrollado con mucha intensidad durante todo el año. También a Joana. Muchas gracias. Bueno, con ese cierre un poco protocolar, si les parece bien, hacemos un pequeño break de 5 minutitos de vuelta. Nos vemos 12:15, estamos un poquito atrasados. Algunas de las discusiones quizás reaparecen después en la próxima crítica. Nos vemos 12:15 entonces. Apagamos las cámaras. Pero nos quedamos conectados. Gracias.
¿Empezamos? ¿Cómo estamos de jurados? ¿Están todos? Sebastián, Luis, los vi. Iván, ¿estás? Juan Pablo. Sí, estoy. Ok, Pancho, lo veo. Juan Pablo, ¿estás? Sí, no sé. Estoy. Ah, está, ok, perfecto. Entonces podemos arrancar. El... ¿Andrew está? ¿Es el tutor? Sí, ahí está. Ok, perfecto, listo, arrancamos. Buenísimo. Hola a todos, este es el grupo 5, integrado por Abril Goldschmidt, Ramiro Sena, Iván Fischer y Delfín Herrera. Nuestra tesis se titula Kidulthood, la superficie oblicua como plano de infantilización. I'm not sure we should do this yet. What? Well, I mean, I like you and I want to spend the night with you. You mean sleep over? Well, yeah. Okay. But I get to be on top. You live here? Yeah. Nice, isn't it? Good. Glue's not dry yet. Sorry. Sorry. It's okay. Right. You want to play pinball? No. You don't need quarters for this either. It's free. No, thank you. Here. Is that a trampoline? Yeah. Wanna try it? No. You should. It's really fun. Este es un fragmento de una película de los 80 que se llama Pig, que trata sobre la vida de un adulto con la mente de un niño preadolescente. La tesis integra cuatro modelos de cuatro casos de estudio y capitaliza la figura del kibutz al construir una arquitectura por un usuario que rechaza los estándares de adultez clásicos y los pedofilia. El primer caso de estudio es un claustro piramidado de viviendas proyectado por el estudio Bill. El segundo caso es un cerro zigzagueante que pertenece al sistema de cerros de la Ventana en la provincia de Buenos Aires. El tercero es un proyecto utópico de urbanización sobre planos oblicuos de Port Vivio y Claude Parent. Y por último, el cuarto es una estancia de turismo rural proyectada por Alejandro Bustillo. El modelo de desarrollo titulado Twist tensiona direcciones visuales predominantes. 79 Ann Park es un claustro de viviendas emplazado en una manzana que, al tener dos de sus lados adyacentes a un parque, diferencia la altura de sus esquinas para abrirse a una exterioridad. Esto produce que las direcciones visuales de las unidades transicionen a medida que suben la altura. En un plano tipológico, el claustro se organiza alrededor de una circulación continua, pero en este caso hay una cantidad de núcleos tal que transforma el claustro en una serie de torres adyacentes entre sí. La dirección convergente y unidireccional de los núcleos tensionan la interioridad del claustro, porque orientan tanto al interior como al exterior. Las unidades, que son pasantes, se organizan en tres partes: el tramo central de servicio, lateral de espacio público y lateral de espacio privado. La forma del modelo se estructura en tres partes. La primera establece una serie de precondiciones que determinan las dimensiones del claustro. La segunda concentra la capacidad del modelo para problematizar el caso de estudio, porque lo tridimensionaliza, y determina las direcciones de las unidades pasantes, de convergentes en planta baja a paralelas en planta. La tercera, que tiene variabilidad nula, construye a través de una serie de operaciones la resolución arquitectónica de las unidades. Para las dimensiones del claustro, el modelo parte desde un centro que, al tomar un largo y un ancho, construye su perímetro y determina la cantidad de unidades pasantes. Para las unidades pasantes por convergencia, los centros de unidades convergen al centro variable del claustro y construyen la profundidad de planta. Para el gálibo de alturas máximas, una diagonal establece la dirección visual predominante y determina la esquina de mayor altura, la de menor y las intermedias. La reorientación visual de unidades paraleliza las unidades en plantas altas, según la dirección visual predominante. Con respecto a la resolución arquitectónica, se extiende la profundidad de las unidades para construir el espacio público y privado y se rota la extensión. Se determinan los muros divisorios entre unidades, los muros de cerramiento y aperturas,
los muros del tramo central de servicio con núcleos verticales, con ascensores, escaleras y baños. Asimismo, se dividen los espacios públicos entre living, comedor, cocina, y los privados en dormitorios y espacios urbanos. El modelo en su grado singular es simétrico y extremadamente apiramidal, porque la altura de su esquina menor es reducida a cero y la altura de su esquina mayor gana proporciones de torre, descomprimiendo su espacio urbano contenido casi al máximo. La continuidad de núcleos convierte al claustro en una serie de torres de unidades pasantes con 5 espacios programáticos. El modelo territorial, titulado Concavexo, tensiona la relación entre organizaciones convergentes y divergentes. El caso de estudio es un cerro zigzagueante perteneciente al sistema de sierras de La Ventana, situado al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Este se compone de 2 partes principales, un tronco orográfico y sus respectivas salientes. El tronco orográfico es zigzagueante en planta como también en sección, y tiene 3 puntos de contacto con el plano de la llanura, lo cual divide el cerro en 2 alas. Las salientes, por su parte, se desprenden de los picos del tronco orográfico y descienden hacia la llanura, con pendientes y largos variables. El modelo se estructura en 2 partes. La primera construye el tronco orográfico, quebrándolo tanto en planta como en sección, y la segunda construye las salientes, las cuales se desprenden de este. El modelo parte definiendo un punto bajo central, el cual se desdobla en 2 puntos bajos adicionales, generando el eje de cada ala del cerro. Dichas alas adquieren la capacidad de rotar y luego se quiebran en un punto determinado sobre sus ejes con una magnitud variable. Finalmente, se tridimensionalizan, generando picos y depresiones. A continuación, se construyen las salientes. Se define su dirección por convergencia al punto de quiebre y su largo de acuerdo a la altura del pico. Luego, se tridimensionalizan con la misma técnica previa y, por último, se construyen las laderas del modelo al conectar transversalmente todos sus picos. El modelo, en su grado singular, rota hasta encerrar un espacio interior. Para permitir el acceso a este, las depresiones se deprimen al máximo, llegando al plano de la llanura. Esto crea pasadizos cóncavos transversales que generan una pasancia entre el exterior y el interior, como se puede apreciar en este diagrama de convexidades en claro y concavidades en oscuro. El modelo utópico se titula Highway, tensiona la relación del habitar y el circular como relaciones superpuestas. El caso de estudio, un proyecto de Claude Parent y Paul Virilio, es un proyecto de urbanización que plantea la integración del habitar y circular sobre un plano oblicuo. Construye una infraestructura lineal y vías de circulación automovilísticas y en sus intersticios bandas exclusivamente peatonales y habitacionales. La variación de la curvatura del plano oblicuo mide la integración del habitar y el circular. El modelo utópico se estructura en 3 partes. La primera construye la dirección general del proyecto, la segunda ocupa los intersticios entre los ejes infraestructurales, pero se organizan respecto a un centro, y la tercera trabaja con la circulación sobre superficies oblicuas. Se construye la circulación vehicular a partir de un punto que marca el centro de la urbanización. Este se desdobla longitudinalmente direccionando la extensión de la circulación vehicular. Su ancho clasifica el tipo de circulación y su multiplicación determina la cantidad de circulaciones vehiculares. La distancia mínima y máxima entre las circulaciones vehiculares y su interpolación define la extensión urbana transversal. La superficie oblicua curva se genera a partir de los ejes medios entre las circulaciones vehiculares. Su construcción está compuesta por el largo, alto y su curvatura. Primero se determina el largo de las superficies oblicuas en relación a un punto que se desplaza en sentido transversal. Los ejes más lejanos al punto determinan la mayor cantidad de superficies oblicuas, mientras los ejes más cercanos determinan una menor cantidad de superficies oblicuas. Con las mismas variables se va a determinar la altura y luego su curvatura. La última parte construye la circulación entre superficies, generando rampas de acceso sobre los ejes de las circulaciones oblicuas. Luego, una circulación zigzagueante del punto bajo al punto alto constituye la circulación sobre la superficie oblicua. El modelo singular extrema la tensión entre la organización lineal de los ejes infraestructurales con la organización concéntrica del plano oblicuo.
A la izquierda se muestra el recorrido zigzagueante para circular la superficie oblicua, mientras que a la derecha se muestra la curvatura de superficie oblicua, siendo las partes más oscuras las de mayor curvatura. El modelo colonial, titulado Expandor, tensiona las dimensiones de los espacios habitables. Villa María es una estancia convertida en hotel de turismo rural emplazada en el medio de su casco. La casa se organiza en dos partes claras, la de la izquierda dedicada al servicio y la derecha dedicada al ocio y áreas privadas. Se incorpora al parque mediante recursos arquitectónicos como balcones, galerías, terrazas y retranqueos. El proyecto consiste de dos plantas. Plano noble, que se organiza centrífugamente a dos grandes espacios centrales, que son el comedor y el salón recreativo, que a su vez se organizan centrífugamente un hall. La planta alta es una proyección del plano noble con subdivisiones en espacios de menores dimensiones. El modelo se estructura en tres partes. La primera construye espacios en planta baja, la segunda los subdivide en la planta alta y problematiza las dimensiones de espacios sobredimensionados e infradimensionados. La tercera, de resolución arquitectónica, construye los planos oblicuos pintorescos. El plano noble se construye a partir de un centro que despliega espacios en forma centrífuga y acumulativa, posicionando primero el hall. Longitudinalmente se despliega en el comedor y el salón recreativo, y transversalmente se despliega en la terraza, la escalinata de frente y fondo, el espacio guardado y las escalinatas transversales. Centrífugos al comedor y el salón recreativo se despliegan dormitorios. La planta superior subdivide los espacios proyectados en el plano noble, incorporando la posibilidad de expandir o retranquear sus límites, mediante una división variable del espacio, y una proporción entre los nuevos espacios construidos. La altura de las cubiertas de planos inclinados construye la topografía pintoresca y figurativa del modelo. El modelo en su lado singular maximiza la expansión de los espacios en planta alta, tensionando sus dimensiones al sobredimensionarlos. El modelo integrado se titula Kidulthood, la superficie oblicua como plano de infantilización. Good morning, apartment. Good morning, doorway. Good morning, wall. Morning, ceiling. Good morning, floor. Ready to start the day. Ah, here it is. Instructions to fit in, have everybody like you, and always be happy. Step one, breathe. Okay, got that one down. Step two, greet the day, smile, and say, good morning, city! Este es un fragmento de la película The Lego Movie. En este se muestra un estilo de vida lúdico e infantilizado, en donde el personaje principal es una especie de adulto niño, el cual se despierta todos los días y lo primero que hace por las mañanas es saludar al resto del vecindario. La sociedad contemporánea ha dado lugar a un nuevo tipo de individuo, un individuo que celebra el esparcimiento y la vitalidad de la juventud. Se caracteriza principalmente por tener una naturaleza infantil en edad adulta. Persigue las estéticas y los estilos de vida de los jóvenes, al mismo tiempo que pospone o elude aquellas etapas que solían marcar el reconocimiento social de la madurez. Dicho individuo es denominado kidult. Es sobre este fenómeno contemporáneo el cual la tesis quiere capitalizar. Dicha capitalización deriva en la construcción de un usuario e informa la integración de los modelos. El modelo Kidulthood integra los cuatro modelos explicados previamente, estructurados en columnas de izquierda a derecha. El modelo de desarrollo impone su escala de edificio residencial emplazado en una manzana. Luego, organiza la unidad habitacional en cinco espacios, los cuales en el modelo integrado se traducen como cinco bandas habitacionales, cada uno correspondiente a un tipo de espacio. Al mismo tiempo, estructura las alturas del Kidulthood de forma apiramidada. El modelo territorial, por su parte, construye el plano de circulatorio del Kidulthood, como también sus fundaciones geométricas. Dichas fundaciones se componen de dos ejes longitudinales, los cuales se enfrentan entre sí por medio de una rotación. Dicha operación resulta en la apertura del claustro. En cuanto a la circulación, organiza el Kidulthood en circulaciones principales en forma de anillos, complementadas por circulaciones secundarias transversales a estos. El modelo utópico, en primer lugar, opera sobre la organización del Kidulthood
fragmentando las unidades al atravesarlas con circulaciones peatonales. Por otro lado, opera sobre la forma del cerramiento, transformando las unidades de techo plano del modelo de desarrollo a unidades con techos de alturas variables. El modelo de colonización, por último, puebla las cubiertas curvas de aberturas y protuberancias. Estas regulan el estancamiento o dinamismo sobre las cubiertas, al mismo tiempo que expanden el abanico de posibilidades de acción sobre estas. El modelo se estructura en cuatro partes. La primera construye las dimensiones del Kidulhud. La segunda establece gálibos de alturas máximas de planta baja y planos transitables curvos. La tercera conforma la curvatura de estos planos y la cuarta construye la organización interna de unidades. Para construir las dimensiones del Kidulhud, se parte un centro que se desdobla 150 metros para establecer la escala. El centro se traslada para distribuir la simetría entre lados. Un ángulo de rotación desde el centro rota los extremos para determinar el enfrentamiento entre lados, mientras que la traslación de un punto de quiebre sobre cada lado define su dirección visual predominante. La magnitud del quiebre perpendicular al eje central de 75 metros determina la amplitud haciéndolo simétrico sobre los lados. Las dimensiones transversales de la planta se construyen a partir de una división por cantidad del eje que determina los centros de circulaciones transversales principales. Estos convergen hacia los centros de lados para establecer la centralidad de la planta. La profundidad se construye por los desdoblamientos del centro del eje, extremos y punto de quiebre según la dirección convergente. Estos tienen un largo de 30 metros tomando la medida de los espacios de la unidad y la circulación entre ellos. Entre las circulaciones transversales principales se construyen las secundarias. La jerarquía de circulaciones establece el tipo de circulación vehicular y peatonal en las plantas del parking. Las dimensiones transversales de los espacios de unidades se construyen a partir de una división de los ejes de profundidad de planta. Esta división establece la cantidad de ejes de circulaciones longitudinal y delimita los 5 espacios de las unidades. Estas circulaciones se construyen a partir de una interpolación entre ejes y se les da un ancho de 2 metros y medio. Al darles el ancho, se componen las bandas habitacionales de espacios de unidades pasantes, que de los extremos hacia el centro son de 5, 4 y 3 metros el núcleo. Las dimensiones longitudinales de los espacios de unidades se construyen a partir de la división por medida de los ejes medios de las bandas perimetrales de living y dormitorio y centrales de núcleo. La interpolación de los restantes construye los largos de la cocina y espacio guardado. Los espacios definen sus límites por medio de muros divisorios y establecen su centro. Las alturas máximas de planta baja y de los planos transitables se construyen según un mismo set de variables. El eje del modelo se eleva para determinar las alturas máximas de la planta baja de 8 metros, que permite 2 plantas de parking en el punto más alto, y los planos transitables, que son de 40 metros, respetando la altura del modelo de desarrollo. Asimismo, se define la altura máxima, que llega a cero, mínima, que llega a cero para permitir el acceso a las cubiertas transitables, y la altura intermedia media las anteriores. La interpolación de altura construye la totalidad de las alturas del modelo. El gálibo de planos transitables delimita la altura total del edificio. El gálibo de plantas bajas delimita la altura total de la planta baja. La interpolación entre gálibos construye el eje de los planos transitables y cada uno toma su respectivo ancho. Para determinar la curvatura, el desplazamiento de un punto en el sentido longitudinal y transversal determina el punto de mayor curvatura donde los planos tienen mayor adherencia humana. Una evaluación de distancia de los planos al punto determinado evalúa la curvatura de cada plano y define la curvatura mínima y la curvatura máxima, y su interpolación determina la curvatura de todos los planos. Con respecto a la organización interna de la planta baja comercial, las circulaciones longitudinales elevan su altura según el gálibo de planta baja y toman un ancho. Estos se interpolan sobre los ejes de bandas habitacionales y definen el punto medio entre ellos para posicionar y conformar las losas de espacios comerciales de planta baja. La organización interna se construye a partir de la división por medida de 4 metros de altura para posicionar las losas. Desde los bordes de las losas se construyen ejes de conexiones transversales entre espacios de unidades fragmentadas según el camino más corto, que al tomar un ancho de 80 centímetros como medida mínima de paso, definen las superficies de los puentes. Por último, se construye el programa público exterior con protuberancias y aberturas y un zigzag de circulación entre ellos.
Entonces, el Kibbutz se organiza en cuatro partes, de abajo hacia arriba, la subplanta baja, la planta baja comercial, las unidades habitacionales y las cubiertas transitables curvas. La primera parte del Kibbutz es una subplanta baja que organiza el estacionamiento del complejo. Este catálogo de arriba abajo muestra las dos plantas de estacionamiento. De izquierda a derecha hay un procedimiento que organiza la subplanta baja en bandas de parking lots fragmentadas por circulaciones vehiculares y peatonales, que son fruto del ensanche de las circulaciones longitudinales y transversales. Las bandas perimetrales que contienen parking lots para autos y smarts y las internas para motos y scooters. La banda central contiene los núcleos que conectan la subplanta baja con la planta baja y las unidades de vivienda. La distribución de los parking lots se organiza según su cercanía al núcleo de vivienda que le corresponda. Para distribuir los metros cuadrados de estacionamiento, esto se determina según los metros cuadrados de cada unidad. El espacio disponible establece la dimensión y la cantidad de vehículos por vivienda. Los parking lots sobrantes emergen como espacio público, levantando la huella para construir planos oblicuos curvos que concrean actividades múltiples, como el skate, la bicicleta, rollers y jugar a picapared. Estos varían su altura y curvatura según su distancia a las rampas de acceso de planta baja a subplanta baja. La segunda parte del Kibbutz es una planta baja inclinada que organiza bandas habitacionales fragmentadas longitudinalmente por circulaciones y transversalmente por cubiertas transitables curvas. La planta baja habilita por medio de circulaciones longitudinales el acceso directo al complejo. Reparte a los usuarios hacia la subplanta baja de estacionamiento, hacia los locales comerciales de su misma planta baja, hacia los núcleos y hacia las cubiertas transitables curvas de espacio público. El programa de la planta baja consiste de cuatro tipos de locales comerciales organizados internamente por una serie de bandas que, según su distancia al centro del Kibbutz, determinan la proporción de división de sus espacios y definen su tipo. Los espacios más cercanos al centro del Kibbutz son espacios de reunión comunitaria e intercambio, como lugares de trabajo y recreación. Los más alejados son lugares de programa individual, como compras y galerías de arte. La tercera parte del Kibbutz son las unidades habitacionales. La unidad tipo se compone de cinco espacios: living, comedor, núcleo, espacio de guardado y dormitorio. Cada espacio de las unidades se organiza por bandas transversales. A medida que se progresa en altura, los espacios reducen su ancho. Las plantas más bajas son espaciosas y se equipan con objetos diversos y monofuncionales. Esto es lo que conforma la arquitectura del espacio. En las plantas más altas, los espacios van reduciéndose en tamaño, por lo que los objetos comienzan a integrarse entre sí. La arquitectura y la decoración de interiores se integran y forman parte del sistema edilicio. Los espacios de la unidad se conectan entre sí mediante puentes por proximidad. Dos espacios pueden unirse a uno mismo, entonces la unidad pasa a ser una unidad de co-living. La progresión en altura también hace que las unidades comiencen a perder espacios. Es por eso que existen tres tipos de unidades distintas: las unidades de estadía permanente, las unidades de apart hotel y las unidades de tipo hotelera. Las unidades de estadía permanente son las que contienen los cinco espacios. Se consideran unidades convencionales. Las de apart hotel son las que convierten dos espacios en uno, convirtiendo la cocina y el living en un solo espacio. Las unidades de tipo hotelera carecen de cocina y living y tienen solamente el espacio de dormitorio para dormir. La cuarta parte del Kibbutz son las cubiertas transitables. Estas son el espacio público de mayor superficie del modelo, en donde se pueden realizar una diversidad de actividades culturales recreativas. Ejercicios físicos simples, lecturas, deportes comunes y extremos, meditación y caminatas. Las cubiertas públicas circulables se equipan con protuberancias que generan espacios estancos y las aberturas que, en base a su dimensión, pueden devenir en accesos. Una serie de variables que se aplican a cada cubierta transitable determinan la cantidad de bandas, aberturas y protuberancias. La altura de las cubiertas determina la cantidad de bandas de cada superficie. El ancho de las aberturas sobre cada cubierta es menor en los espacios privados y la cantidad de protuberancias sobre cada cubierta es menor en las bandas de los extremos hacia la central, que es la de mayor altura y dificulta la posibilidad de practicar deportes. El modelo circula longitudinalmente a lo largo de cada banda y modo transversal, a través del encuentro de las cubiertas transitables con la planta baja. El interior de las unidades circula transversalmente a través de los puentes que conectan las partes de las unidades. Las unidades residenciales, por su parte, se ven fragmentadas de distintas maneras. En principio, los espacios que componen una unidad se separan por los pasajes circulatorios en forma de anillo que atraviesan transversalmente.
Por otro lado, a cada unidad le pertenece según su ubicación y dimensión una cantidad y tipo de cochera. Y por último, a cada espacio le corresponde una porción de cubierto transitable que lo cubre. Es así que la unidad habitacional se encuentra fragmentada en espacios tridimensionalmente entre el estacionamiento, el espacio semipúblico y los espacios privados. Todos estos se entretejen mediante los conectores circulatorios, que son los puentes, los núcleos, los pasajes de planta baja y las mismas cubiertas oblicuas curvas, y de esta manera el habitar se convierte en un verdadero circular. Ya de modo de conclusión, esta experiencia nueva del habitar hace que el modelo no funcione simplemente como un edificio residencial, sino que al mismo tiempo funciona como parque de diversiones y como plaza pública, donde se vive un estilo de vida infantilizado, disfrutando las actividades que abundan en sus infancias, pero intensificadas en la adultez. La infantilización, al igual que la circulación, invade todo ámbito del habitar, espacios públicos y privados, interiores y exteriores. Esta infantilización, en ambos niveles, en el espacio interior respecto al exterior y en el exterior respecto al interior, utiliza la superficie oblicua como medio, convirtiéndola en un verdadero plano de infantilización. Muchas gracias. Ok, los dos, no habla nadie. Sí, no, nada, yo primero los quiero felicitar por la presentación y por el proyecto. Creo que el proyecto para mí tiene una escala bastante acertada entre lo que sería como algo más de mega extra. Me parece que tiene una buena relación de escalas entre lo que sería la escala humana, la escala residencial y la escala a nivel de infraestructura. Me parece que los tres proyectos que hemos visto hoy es el más acertado a nivel de escala, de objeto de infraestructura. Siento que por ahí la parte de escala se podría haber estudiado un poco más cuando han empezado a estudiar la curvatura, y de repente les ha quedado muy vertical. Siento que esa parte se podría haber trabajado más horizontalmente o ver un poco más la expansión del proyecto. Siento que les ha ido muy directamente a fachada. Creo que esa transición entre el plano horizontal y el vertical podría todavía tener un poquito más de rosca. Creo que el objeto logra esa singularidad entre un objeto medio abstracto, medio natural y a la vez arquitectónico. Las aberturas en las superficies verticales también creo que terminan siendo un poquito anecdóticas, pero por ahí eso también está un poco ligado a lo que ustedes tienen como idea de jugar y de un lugar un poco más playful, ¿no? Y después, otra parte, me gustaría un poco preguntar, la parte del podio, creo que sería genial que esto salga del ground, ¿no? Que no tenga un podio el edificio. Creo que no es necesario. Creo que el sistema en que están trabajando también es adaptable a distintos boundaries, como sería, no tiene por qué ser cuadrado. Puede ser lineal, puede ser, creo que tiene muchas, dentro de la sistematización del proceso de diseño, es un sistema bastante genérico, que creo que eso también es una parte muy positiva de la metodología que han logrado, porque esto es algo que podrían aplicar en la vida real, o en un proyecto, o en distintas situaciones. A nivel, pueden hasta cambiarlo de escala, más chico, más grande. Es un sistema que tiene diversidad de escala aplicable, puede ser mega, puede ser mucho más chica la escala. Y lo que me quedó un poco de duda, creo que siento que deberían un poco profundizar para la presentación final y la documentación, es un poco la parte de los núcleos verticales, porque esto tiene una,
que creo, por ahí siento que hubiera sido mejor usar un poco esos techos y buscarle un poco una escala que trabaje más a nivel rampa y a veces reducir los núcleos verticales, y que en una zona a lo mejor haya núcleos verticales, en la zona de torres, en la zona más baja a lo mejor por la misma parte pueda circular. Entonces un poco identificar esa distribución vertical y la distribución horizontal. Siento que ahí tienen un par de puntos que muestran, pero me gustaría por ahí, creo que en la presentación final podrían profundizar. Y lo otro que me parece súper relevante también es el tema de la vivienda y la vivienda hoy en día, y un poco lo que se viene y el mundo en el que estamos viviendo, de cómo ha cambiado la familia, cómo viven hoy en día la gente, cómo se trabaja. Creo que el tema también es bastante contemporáneo en la flexibilidad que muestran en lo que es la vivienda, que la vivienda ya a lo mejor, o sea, ahora estamos todos trabajando y estamos en nuestra casa. Y está cambiando y va a cambiar, y es algo que está ahí con las ciudades más grandes. El problema habitacional también es importante. Casi todos vivimos en lugares en donde es muy chico. Entonces, alternativas a mejorar la calidad de vida de la vivienda en zonas muy densificadas, o llevarlas, o generar zonas densificadas en zonas rurales, me parece también súper relevante. Así que de mi parte, los quería felicitar, y siento que tiene mucho potencial el proyecto, y que es algo que podrían seguir investigando por siempre, pero obviamente es una etapa que tienen que concluir, y nada, por ahí son los aspectos que creo que yo les pondría un poquito más de énfasis para cerrar el proyecto. Sí, totalmente, Sebastián. Para responder un poco a tus dudas, simplemente, empezando por lo primero, el tema de la curvatura, sí fue algo que se trabajó mucho, qué altura tenían, cuál era la curvatura, y al final se decidió por aplicar una curvatura que solamente en las primeras partes sea bastante amena, y después en la parte de atrás del modelo se transforma de alguna manera en una tipología casi de torre. Y ahí es donde un poco se vuelve a reutilizar la superficie con las protuberancias y las aberturas. Pero es totalmente válido el comentario que haces y de cómo la escala en alturas podría verse disminuida y trabajarse más la circulación en ese sentido. De todas maneras... Y no tan solo tiene que ser la curvatura, no todo solo tiene que ser vertical, ¿no? También podría haber ido y abierto toda la parte de estacionamiento que tienen, es tradicional, o sea, es como un estacionamiento de pisos, y podrían haber generado lucernarios, lugares para generar luz, o sea, tenían como más, tiene como muchas alternativas que creo que podrían haber experimentado mucho más. Sí. Pero eso, también, por ejemplo, ahora me acordé del subsuelo, que también me faltó esa parte, por eso quería decir eso. Sí, totalmente. Está el tema del podio y de la planta baja en términos de circulación. No sé si quedó claro, pero se puede ver que cada uno de los pasajes, de los pasillos de planta baja, son estos anillos que empiezan desde un nivel muy bajo y empiezan a subir, y después al final del otro lado vuelven a bajar. Entonces de esa manera hay como una circulación de planta baja que va subiendo y bajando, y eso permite llegar a cada una de las cubiertas. Sí, a lo que me refería, viste ahí en la imagen que estamos viendo que se ve como si hubiera un podio de fachada de vidrio. Sí. Siento que el esquema que tienen es súper permeable, y esas cosas, por ahí cuando uno trabaja más con un terreno específico, tiene a lo mejor un porqué, porque te querés introvertir, te querés cerrar, pero así como, o sea, el sistema de ustedes también les permite eso, creo, pero creo que es lindo la porosidad que tiene el sistema, de alguna manera es como multidireccional, a la vez también pueden generar, acá al final trabaja como una U el sistema, ¿no? Igual tiene una espalda. Claro. Si quieren tener esa espalda, creo que la tendrían que fundamentar un poquitito más, porque me parece más fuerte la parte de que sea multidireccional como sistema, que sea permeable,
más cuando no tienen un terreno específico, ¿no? A no ser que haya algo que pase ahí. Siento que lo que está pasando ahí es como muy tradicional para el proyecto que tienen. Siento que es como que okay, acá necesitamos tener comercial, son slabs y fachada de vidrio. O sea, como que se quedaron vagos ahí. Pero lo felicito, la verdad. Creo que la escala la lograron bastante bien. Yo solo quería hacer un comentario que quizás sirve un poco para alguna de las discusiones que se han abierto de manera indirecta en otros proyectos también, que es, me parece que es un proyecto como muy interesante para discutir lo que a veces se ha discutido como nociones de realidad o verosimilitud, ¿no? O sea, yo creo que es una buena oportunidad este proyecto para renunciar o para casi criticar o denunciar visiones de la realidad como acomodaticias y serviciales, y sería quizás una muy buena oportunidad para pensar la realidad como un diseño de intensidades, ¿no? Más vitalista, un poco más romántica, pero más vitalista, producto como de un deseo por el exceso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí anunciaba eso cuando enmarcabais el proyecto en el campo de del diseño de lo infantil, desde lo adulto, como justamente ese tipo de deseo por el exceso. Y en cambio, al final, hay momentos del proyecto que cae de nuevo en lo acomodaticio, ¿no? Entonces, un par o tres de ejemplos que a lo mejor o he entendido mal o a lo mejor son fragmentos como de esa otra realidad más acomodaticia que se impone a la realidad del deseo. Cuando, por ejemplo, se van reduciendo esas plantas como resultado de la interacción entre la curvatura de las cubiertas y las losas, y entonces se va comprimiendo. Yo me imaginaba eso como un escenario magnífico de desastre, ¿no? Donde realmente aparecen escenarios de juego de cierta intensidad, como de niños un poco más asilvestrados, más punkis, un poquito más salvajes y que se comportan menos, que al final cuando ahí no acaben se convierten en apartotel, ¿no? Y dicen, no se convierten en apartotel, se convierten en una casa imposible donde aparecen realmente invenciones. Y que hay otras películas que hablan de esas invenciones donde aparecen muebles imposibles que se han de acomodar para poder resituar lo mismo que se situaba en losas enormes en un espacio de armario, ¿no? Entonces, ahí me parece que se ha perdido un poco la oportunidad porque Vic ha tomado el mando, ¿no? O sea, de repente se ha convertido en una especie de infantilismo servicial en vez de un infantilismo asilvestrado. Yo creo que ahí el proyecto tira mucho más, ¿no? Entonces, y lo mismo cuando habláis de la curvatura, ¿no? O sea, si al final todo el esfuerzo de la curvatura de Virilio es para acabar haciendo skateboards, pues me parece que es un poquito más revolucionario lo que implica la posibilidad de ocupar lo que era lo cóncavo y lo convexo de otra manera. Entonces, ahí me parece que hay una serie de escenografías, porque tiende mucho a eso, de juegos y de emergencias de juegos mucho más potentes que los que apunta cuando se simplifica los emergentes a un problema de distribución de plantas de diferentes tipos de vivienda o de deportes de riesgo que requieren las pendientes para poder funcionar, ¿no? Entonces, justamente ahí me parece que apuntar a una revisita de las categorías de realidad de una manera mucho más fundamental, me parece que tenéis todos los ingredientes para poder hacerlo, ¿no? En ese cóctel que hemos visto en todos los proyectos donde se integran modelos y entonces os obligan a establecer ciertas jerarquías, al final es una oportunidad para producir también interrupciones, desastres, lo que antes llamaba desbordamientos, o sea, imposibilidades, no solo identificar integraciones que al final lo que hacen es como adecentar, que no creo que lo haga el proyecto, ¿eh? Estoy como haciendo una caricatura del proyecto porque me parece que está lleno de provocaciones muy, muy, muy seductoras y aparte muy bien calibradas con el argumento de la realidad infantilizada. Pero me parece que podíamos darle la vuelta para poder justamente redescubrir y rediseñar realidades menos acomodaticias que las que se anuncian cuando al final describís vuestro proyecto en clave muy convencional, muy poco infantil, muy poco divertida, ¿no? Sí, yo en relación con eso hay una impresión que me da el proyecto en relación a
poco a la idea, podríamos llamarlo el trabajo entre lo topográfico y lo iconográfico, o lo escenográfico. Por un lado me parece como muy atractivo de áticos que construye, como de cubiertas y de múltiples áticos que construye el proyecto como alojamiento de los tradicionalmente de los playrooms, pero me parece que eso a la vez se vuelve como una imagen muy pregnante del proyecto y que cristaliza de alguna manera la exploración de lo lúdico más en el plano de lo representacional que de lo que podríamos llamar de lo instrumental del juego, ¿no? Y me parece que es la crítica que se le hacía en relación al calibre de la curvatura o a la administración entre la horizontalidad y verticalidad de la curvatura, parece estar dando más por un gradiente de escalas, donde la curvatura tiende a operar en un rango muy pequeño, lo cual cambia mucho el plano de lo, digamos, se vuelve mucho más, en ese sentido, en lo vertical, se vuelve mucho más representacional e iconográfico, y mucho menos lúdico y topográfico el proyecto, y tal vez ahí me parece que tal vez quedó un poco capturado por esta idea de imagen fuerte, pregnante que construye, y tal vez sin haber renunciado a eso como problema, que me parece muy interesante y parece que la idea de lo lúdico a través de cómo administra otros problemas. Me parece muy interesante el proyecto, me parece muy interesante el planteo, el tema de cómo poder calibrar diferentes escalas de la residencia, de cómo generar tejidos de lo muy poco densos a lo muy densos dentro de un mismo proyecto, gran escala, pero me parece que en referencia al enfoque particular y a la idea de lo lúdico y del tipo de usuario, ahí está más, me parece excesivamente volcado a la idea de lo representacional, de lo lúdico, y tal vez podría haber matizado un poco en esa tensión entre construir una iconografía de lo lúdico y al mismo tiempo generar espacios y organizaciones arquitectónicas más aptas para lo lúdico. Yo quería decir, a ver, a mí, Ramiro, Delfina, Abril, Iván, me gusta más nombrarlos para poder hablar de una manera más personalista. Los felicito, me parece que está muy bien. Estoy muy tentado de hablar en buenos términos, sobre todo de la parte en la cual se ve como una cierta, una controlada, pero a la vez inexacta sofisticación en todo lo que tiene que ver con el estudio tipológico interior. Me hubiera gustado más ver imágenes más grandes de esas plantas o esos documentos, para corroborar esa intención que veo que tenía esa primera parte del trabajo. No obstante, la parte que se viene criticando más, que tiene que ver con los planos curvos, convexos, su relación con la horizontalidad, me parece también que estoy de acuerdo con eso. En términos generales, me plantea ese mundo que se describía como realidad infantilizada, que, bueno, nada, no puede más que gustarme. El que me conoce sabe que compraría un departamento ahí al momento que sale, pero hay como esa cuestión con respecto a la banalización de lo lúdico, que está puesto como un título nada más. Las líneas celestes estas son realmente muy escalofriantemente, me ponen nervioso, que quieren como demostrar algo que el proyecto no hace. Todavía al menos, y como eso creo que el proyecto hace como un grado de sofisticación que está muy bien, pero que luego cuando tiene que
lidiar con lo que es el otro modelo, el que construye estos planos cóncavos, convexos, no es del todo feliz y no lo aprovecha del todo. Yo, al contrario de Juan Pablo, no compraría un departamento acá. Me parece que estuve pensando, es un proyecto muy intenso, muy, muy intenso. Estuve pensando toda la presentación, cómo escapar a Big. Y creo que ese es el gran problema, escaparle a Big, escaparle a todo lo conocido y volver un poco al comentario de Luis de cómo hacer que esas intensidades y jerarquías e intuiciones calibren situaciones más relacionadas al juego, situaciones más relacionadas a la vivienda, situaciones más relacionadas a lo mundano del espacio público. Creo que todavía no está quebrada esa frontera entre modelos, y creo que todavía es una concatenación de acciones un poco causa-efecto que resultan en esto, en la camisa de fuerza de Big y en... Sí, un poco en eso. Iván, ¿por qué decís que es necesario escaparle a Big? Creo que por ahí un poco la intención, ya que en Big se puede encontrar un poco de este juego, de esta temática lúdica, no era escaparle completamente, sino ir por otro lado. ¿Podés desarrollar un poco más sobre eso? No, te la devuelvo. ¿Qué significa ir por otro lado? Y, por ejemplo, me parece que no es coincidencia que el estudio de Big también haya hecho la casa del ego, por ejemplo. Entonces ya tienen como alguna intención de lo lúdico y lo infantilizado, y nosotros como que llevamos eso a, me parece como que lo llevamos un poco más al extremo y lo tratamos de... No, pero mientras tu proyecto tiene una... alcanza sensibilidades a partir de un trabajo extremadamente riguroso sobre el material que está estudiando, que son los cuatro modelos, Big lo hace representacionalmente reproduciendo ladrillitos a escala diferente. Ahí es donde digo que el proyecto no escapa a Big ni a ninguna de las propuestas conocidas de arquitectos del mainstream. Creo que lo que está dando, o sea, ustedes como estudiantes tienen el deber y la obligación de ir por todo. O sea, compararse un estudiante con una práctica profesional que tiene distintos tipos de requerimientos y cumplimientos, son dos caminos muy distintos. Y creo que ustedes como estudiantes, si van a ir por lo lúdico, no lo pueden dejar como algo simple, así como, o sea, como recién dijeron, poner líneas azules alrededor de una superficie. O sea, tiene que haber un poco una construcción sobre esa idea. Y por ahí siento que creo que sería mucho más fuerte el proyecto si estuviera más basado en los principios de Claude Perrault, y eso llevarlo a lo lúdico, que al revés, ¿no? Totalmente. Tendrían como un fundamento teórico y académico mucho más fuerte. Creo que la comparación con Vic es una cuestión de que se está volviendo un poco repetitivo, y una idea muy fácil construida, ¿no? Es un poco una realidad de una práctica, es distinta a la realidad de una práctica, a la académica. Entonces siento que, como estudiante, lo que te pedimos, creo que todos coinciden en general, es que si vas a trabajar en lo lúdico, lo debes hasta el final. No, ok, esto es lo lúdico, simplemente no, sino que realmente la arquitectura refleje esa,
esa intención. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé, Andrew, si querés comentar un poquito. No, estaba pensando que esto de escaparle a Vic, pensaba que en la organización interior del modelo, creo que se escapa, en todo caso lo supera bastante, pero sí estoy de acuerdo con la metáfora de la camisa de fuerza, que es que la camisa o la superficie del proyecto es bastante, su figuración creo que es bastante convencional respecto de como la propia tradición del trabajo. Como ahí creo que concuerdo con lo que decía Pancho, que es muy figurativo y poco topográfico. Entonces pensaba que capaz lo que decía Sebastián de lo genérico, creo lo pensaría en términos de pasar toda esa superficie por una normativa genérica, como que lo vuelva efectivamente una topografía que se le evalúa en términos de convenciones arquitectónicas de planos inclinados. Él hablaba de evaluar las curvaturas o las pendientes en función de rampas, por ejemplo, ¿no? Pero capaz sería un espectro más amplio, pero creo que sería como un camino para empezar a pensarlo más como una topografía y menos como la figura que tiene, ¿no? Perdón, ¿puedo interrumpir el protocolo un segundo? Okay. Solo medio segundo, porque me parece interesante lo que está diciendo Andrew, pero yo creo que, como mismo lo que yo intentaba decir antes, tiene que ver con eso, pero quizás es una dirección contraria. Yo, la fuerza de la iconografía no se ha aprovechado suficientemente, me parece, como para activar una fiesta interior. O sea, me parece que si se relaja la topografía y se vuelve como una cosa negociada, por ejemplo, al final tampoco no produce ningún tipo de fricción o interrupción en el interior. En cambio, si se mantiene la iconografía de una manera como muy literal, creo que el interior se potencia mucho más de lo que hay ahora en estos momentos. Pues a mí me parece que habríamos como que, no sé, yo mantendría cierta intensidad iconográfica. Lo que pasa es que la activaría, o sea, como que el byproduct o el valor que le añade esto es una fricción accidental en el interior, que es justamente lo que lo saca de la convención adulta y lo convierte en un territorio infantil, porque justamente recibe esa presión. Bueno, lamento interrumpir, me parece que es una conversación que podría continuar un buen rato. Creo que, digamos, igual los comentarios están bastante enfocados en cierta región. Es interesante para mí que no son convergentes, sino que están, digamos, tensando el proyecto en diferentes direcciones. Pero más o menos todos trabajando sobre un cierto sector o una cierta zona central del proyecto, que es este foco entre lo performativo y lo representacional, o lo icónico y lo topográfico, o lo domesticado y lo salvaje. Y me parece que, digamos, esa discusión en todo caso está claramente abierta por el proyecto, no es una discusión ajena a sus técnicas ni a sus formas, sino que sucede a través de ellas. Además, digamos, no solamente como problema, sino como invención. O sea, creo que el proyecto está planteando un territorio de debate teórico que se podría ajustar en una dirección o en otra, se podría tensar, quizás es... Cualquiera de las posiciones me parece que es discutible, y también... La de ustedes como grupo, y quizás ese posicionamiento podría ser un poco más explícito, cualquiera que sea. Quizás es un poco más un hecho que una... es más de hecho, la tesis sucede más de hecho. Y uno podría preguntarse, a mí me interesaría por lo menos
eventualmente saber de parte de ustedes, no como una respuesta hoy, pero sí en el mediano plazo, ¿no? A través de sus prácticas, a través de cómo ustedes se posicionan respecto de la práctica cuando tengan que desarrollarla, cómo ustedes se posicionan respecto de esta discusión y de las tensiones que plantea, ¿no? De la tensión hacia que sea o no atractivo para Juan Pablo comprarlo, o para Iván comprarlo, o la tensión respecto de la domesticación del modo de vida, o del salvajismo del modo de vida, o el posicionamiento respecto de la cuestión de lo iconográfico y lo performativo, como problemas que en principio parecen opuestos, pero también podrían estar confluyendo. Me parece que eso es una discusión interesante que el proyecto plantea y que estaría buenísimo que ustedes, más allá del proyecto mismo, la sigan actuando en sus propias prácticas en el futuro. Me parece que además de ser un problema, es una invención, y eso para mí es incluso más interesante, que es el hecho de que el proyecto no es que plantee estos temas, tanto como que los sintetiza en una forma muy particular y para mí muy interesante. Y en ese sentido tiene como una o sea, esa forma muy particular me parece que es irreductible a la discusión misma. En todo caso, lo único que le agregué a la discusión es quizás que el medio para mí, que un poco fue planteado por los diferentes planteos, pero que quizás estaría bien explicitar más, y creo que la presentación lo oculta, el medio de trabajo estos debates suceden, para mí son, por un lado, la tipología de la vivienda, que ustedes la presentaron, pero le pasaron un poco superficialmente. Creo que hay un desarrollo de eso bastante más intenso que el que se mostró y que el que se pudo discutir. Estamos viendo un render y no estamos hablando de cómo están organizadas las unidades, por ejemplo, o la relación del mobiliario con las herramientas, etc. Todas las cosas que ustedes dijeron son muy difíciles de abordar en la discusión. Me parece que ese es un medio de discusión donde esta discusión podría ser más concreta. El otro es el sistema circulatorio, que también lo plantearon. Quizás lo plantearon, para mi gusto, un poco segregadamente. Me parece que son interesantes esos dibujos donde muestran el parking, la circulación y la unidad, porque justamente atraviesa condiciones disímiles del proyecto transversalmente. Sin embargo, es difícil entender, o sería interesante poder proyectar esta discusión sobre el sistema circulatorio como tal, que está por ahora segregado, ¿no? Está el sistema circulatorio macro, las trayectorias de los skaters, el sistema circulatorio de las unidades y los núcleos están segregados entre sí todavía, y no funcionan como sistema complejo. Y después el otro tema es el tema este de la iconicidad y la topografía, que me parece que también hay como todo un análisis de cuánto el horizontal se vuelve vertical, y de cómo esa verticalidad, horizontalidad se vuelve un problema de contornos, pendientes, usos más o menos dinámicos, más o menos peligrosos, y figuraciones, situaciones, relaciones de figura-fondo, más o menos claras en tanto íconos o figuras. Me parece que ese tipo de evaluaciones en esos tres campos quizás podrían anclar un poco más el debate materialmente, que de hecho lo está, pero podría ayudarlo más al debate. Pero bueno, todo esto dicho desde un lugar de mucha valoración, me parece que es un proyecto muy interesante y también muy, muy bello, muy lindo. Así que felicitaciones a todos. Un poco con eso, quisiera cerrar la sesión de la mañana. No sé si alguno de los invitados tiene un comentario general. Nos tomamos unos minutitos más. Y bienvenidos, o sea, así para cerrarlo más. Sí, no, respecto a los tres proyectos, digamos, felicitarlos a los tres grupos, porque son tres proyectos muy interesantes que plantean temas que entiendo también son muy, muy pertinentes para discutir en cada caso. Me resultan los planteamientos y los desarrollos me parecen
muy interesantes y creo que, bueno, eso queda un poco plasmado en las conversaciones y bueno, eso realmente felicitarlos porque creo que son trabajos como con mucha intensidad, desarrollados con mucha intensidad y tanto en el plano técnico como en el plano conceptual. Me parece que eso es muy, muy meritorio. Yo también, yo primero que nada agradecerles a todos, les agradezco que me dejen formar parte del review, del proceso creativo, del proceso intelectual y que pasan todos ahí y que comparten mutuamente entre profesores y alumnos. Y nada, y felicitarlo también a los tres grupos, creo que más allá de los comentarios y lo que uno puede discernir o no, creo que los tres proyectos tienen un rigor, como recién decía Francisco, no solo en lo intelectual, en lo creativo, en la representación. Así que nada, agradecerles. Muchísimas gracias por dejarme formar parte de este momento. Ha sido muy placentero y lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Bien, me agrego los agradecimientos. Un placer y un lujo, digamos, que compartáis el trabajo con esta generosidad. Me parece que es siempre un escenario de aprendizaje enorme y de retos para poder participar de la manera más constructiva posible. En ese sentido, primero de todo, felicitar a los estudiantes por el trabajo realizado. Me parece que es un trabajo magnífico y estoy seguro que sois totalmente conscientes del potencial que tenéis entre manos para seguir desarrollándolo. No lo penséis como un problema de cerramiento, sino de apertura para vuestras carreras. A los docentes y a los directores, pues agradecerles muchísimo la invitación y felicitarles por el trabajo realizado. Un comentario quizás resultante del haber sido también acumular como ciertas experiencias en las revisiones. Me parece que en la investigación, y si me permitís, es un comentario como muy egoísta en el sentido de que me gustaría, digamos. Está llegando a unos niveles de maestría espectaculares a la hora de construir los modelos de los que parte, digamos. O sea, tiene una maestría como naturalizada que en el fondo no es para nada, digamos, espontánea, pero que por un tema, supongo, que de acumulación de perfeccionamiento tiene unos niveles de sofisticación brutales. No sé si lo habéis planteado y quizás no es un momento ni escenario para discutirlo, pero yo lo dejo abierto como una pregunta para futuras ediciones. El reto de la integración y de los sistemas de valoración y de jerarquía me parece que tiene una explicitación mucho menor en las presentaciones que el sistema de modelado. Y me parece que hay ahí un potencial enorme de crecimiento del programa también, ¿no? O sea, porque el nivel de sofisticación de los modelos es, seguro que podéis mejorarlo, pero es de un refinamiento increíble. Y supongo que también por un tema de la temporalidad del desarrollo de los trabajos, la integración siempre tiene un peso en las explicaciones mucho menor que los mecanismos, las técnicas de modelado. Pero bueno, es un comentario que dejo así porque siempre me quedo con ganas de más, ¿no? Felicidades de nuevo. Bueno, muchas gracias. Gracias Luis, Pancho, Juan Pablo, Iván y Sebastián. Fue una mañana estupenda. Sinceramente lamento que sea tan corto todo. Si bien toma mucho tiempo, en realidad yo me quedo con las ganas de seguir escuchando las críticas. Así que lamento un poco eso. Son las limitaciones de los tiempos que hay. Vamos a seguir la discusión esta tarde. Pancho, Iván y Juan Pablo seguirán con nosotros. Sebastián y Luis, en tanto extranjeros, ya nos dejan por hoy, pero digamos van a seguir en contacto. Y bueno, quiero agradecerles de vuelta. Muy, muy linda la discusión a todos. Muy lindo verlos. Gracias por todo. Chao. Gracias, felicidades. Gracias. Nos vemos a las 2. Suerte a los futuros arquitectos. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Gracias.
¿Qué onda? ¿Nos vemos a las 2? Nos vemos 2 menos cuarto en principio, 2 menos 10 a más tardar, ¿ok? No sé, todo el mundo se fue desconectando, pero 2 menos cuarto sería el oficial. Dale, genial. Chao, hasta luego, chicos. Ahora ya es live meeting, sí, sí. Digo, para los que están ahí. Salimos.